Buenos días. Esperamos un momento a que la imagen aparezca en YouTube. Ya estoy compartiendo mi pantalla, pero no aparece en el canal de YouTube todavía. Adelante, doctor. Ya, sí se está viendo. Ah, yo no la veo, pero entonces, bienvenidos todos los participantes al BioSimBES 2022, que corresponde al Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias. En este año, en el que contamos con una gran participación de aspirantes a la maestría, vamos a dividir nuestro BioSimBES en tres partes. Primero, el jefe del departamento, Jorge Noel Quevedo Durán, y yo, el coordinador académico, Rubén Gerardo Contreras Patiño, vamos a presentar el departamento y el programa del departamento muy brevemente, para dar después entrada a la presentación de algunas de las líneas de investigación de los docentes del departamento. Tendremos algunas de estas presentaciones, no son todos los profesores del departamento, pero sí algunos muy interesantes, van a tener presentaciones muy interesantes. Y después vamos a tener una conversación directa entre los aspirantes a la maestría y otros profesores del departamento con los que, de manera informal, los alumnos, los aspirantes van a poder platicar con los profesores. La primera parte se va a llevar a cabo a través de YouTube. Entonces pueden seguirnos todos por el canal de YouTube. La segunda parte, que es la conversación informal con los profesores y profesoras, la llevaremos a cabo a través de Teams. Y los participantes van a poder seleccionar entre dos opciones, pulsando en los vínculos que se encuentran en el programa, que pueden bajar en la página oficial del BioSimBES o que seguramente ya recibieron en sus correos electrónicos. Entonces, sin más, por el momento, le pido por favor al doctor Jorge Noel Quevedo Durán que nos presente el Departamento de Fisiología. Puedes compartir tu pantalla, Jorge. Muchas gracias, doctor Contreras. Entonces, en aras del tiempo voy a entrar de lleno en materia. Bienvenidos y bienvenidas al Departamento de Fisiología y Biofísica, Biofísica y Neurociencias del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. En nuestro departamento es uno de los departamentos fundadores. De hecho, acabamos de celebrar nuestro 60 aniversario, con una serie de conferencias muy exitosas, con invitados a nivel destacados a nivel internacional, tanto egresados del departamento como investigadores extranjeros. Es uno de los departamentos más grandes del SIMVESTAR. Actualmente integrado por 22 investigadores, y también es uno de los departamentos que más reconocimientos y apoyos ha tenido a lo largo de su historia. Tenemos la fortuna de contar con tres premios nacionales de ciencias y artes: el doctor Jorge Aceves, los doctores Jorge Aceves, Marcelino Sarigido Mattioli y Pablo Rudomín Cernovati. Que además el doctor Pablo Rudomín Cernovati ha sido acreedor a otras distinciones, como el Premio Príncipe de Asturias, es miembro del Colegio Nacional. El doctor
Marcelino Cereijido ha sido acreedor al Premio Interamericano de Ciencias Bernardo Houssay. Nuestros estudiantes también han sido reconocidos con premios muy importantes, como el Premio Weizmann de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis de doctorado. Nuestro centro de investigación también otorga el premio Arturo Rosenbluth a la mejor tesis de doctorado, y varios de nuestros estudiantes han sido acreedores a dicho premio y otros premios además. En el departamento, como pueden ver en nuestra página interna del Departamento de Fisiología, tenemos que se cultivan varias líneas de investigación, 10 líneas de investigación en particular. No las voy a detallar aquí porque voy a ir mencionando a los integrantes de cada uno de estas líneas de investigación. Bueno, en el área de neuroendocrinología y reproducción tenemos a la doctora Marta Romano, a la doctora María Eugenia Mendoza y la doctora Gabriela González Mariscal. La doctora María Eugenia Mendoza estudia la organización tisular de la hipófisis. La doctora Marta Romano se enfoca en el estudio de la endocrinología comparada y la biología de la reproducción. La doctora Gabriela González Mariscal se especializa en el estudio de hormonas, el cerebro y la conducta reproductiva, tanto sexual como materna. Tenemos el área de fisiología integrativa que cultivan el doctor Pablo Rodomín Cernovati, un servidor, Jorge Quevedo, el doctor Rafael Gutiérrez y el doctor Rodolfo Delgado. El doctor Pablo Rodomín Cernovati estudia la modulación de la eficacia sináptica en la médula espinal y el papel en el control motriz y en la nocicepción. El doctor Rodolfo Delgado estudia varios aspectos de la neurofisiología de la médula espinal, como la regulación de la excitabilidad en motoneuronas, canales de calcio y regulación de la liberación de neurotransmisores en la médula espinal, y también la neuropatía diabética y el papel de los receptores GABA-A. El doctor Rafael Gutiérrez, que se encuentra en la unidad sede sur del CIMVESTAB, estudia la coliberación GABA-glutamato en hipocampo y las sinapsis eléctricas y químicas. Un servidor estudia la neuromodulación de circuitos neuronales espinales implicados durante conductas motrices fundamentalmente. La fisiología celular y molecular es estudiada por las doctoras Lorenza González Mariscal, Liora Shoshani y los doctores Porfirio Nava, Gerardo Contreras, Marcelino Cereijido y Farnis Misirlis. La doctora Lorenza González Mariscal estudia la función de las uniones estrechas. La doctora Liora Shoshani, la polarización de la bomba o ATPasa sodio-potasio en epitelios, actualmente en el epitelio de la retina. El doctor Marcelino Cereijido se especializa en la fisiología celular y molecular de las interacciones celulares. El doctor Gerardo Contreras, nuestro coordinador académico, estudia la regulación de la permeabilidad epitelial en el riñón. El doctor Porfirio Nava Domínguez, la homeostasis intestinal y los procesos inflamatorios que desencadenan diversas patologías. El doctor Fanis Misirlis se enfoca al estudio de las funciones y el manejo del hierro y otros metales en la mosca de la fruta, en la Drosophila melanogaster. Otra área muy importante que se cultiva en el departamento y con mucha tradición es el área de los canales iónicos y la biofísica de las membranas, que cultivan el doctor Ubaldo García, la doctora Refugio García Villegas y el doctor Arturo Ponce. El doctor Ubaldo García estudia la modulación sináptica y hormonal de la neurosecreción. El doctor Arturo Ponce, la biología celular y molecular
de canales iónicos, tanto en neuronas como en epitelios. La doctora Refugio García Villegas se encarga de estudiar la regulación de la expresión de canales iónicos. En particular, se ha enfocado al estudio del canal de sodio activado por sodio, el NACS. Otras áreas muy importantes que se cultivan en el departamento son la neurogénesis, el desarrollo de órganos y tejidos y las enfermedades carenciales. En estas líneas participan el doctor Marcos Nahmad, la doctora Carmen Vivar y el doctor Ismael Jiménez. El doctor Marcos Nahmad está enfocado a estudiar el control del crecimiento de órganos y tejidos durante el desarrollo. El doctor Ismael Jiménez, la organización funcional y el desarrollo de la médula espinal, especialmente los efectos de la desnutrición. La doctora Carmen Vivar está enfocada a estudiar la neurogénesis en el hipocampo del adulto y la plasticidad neuronal. Tradicionalmente también la neurofarmacología es un área muy importante que se ha cultivado en el departamento, y en esta área participan el doctor José Antonio Arias Montaño, el doctor Benjamín Florán Garduño, el doctor Jorge Aceves y el doctor Julio César Medina. El doctor José Antonio Arias estudia la farmacología celular y molecular, el doctor Benjamín Florán estudia la terapéutica farmacológica del Parkinson y discinesias inducidas por la L-DOPA, entre otras líneas de investigación. El doctor Julio César Morales Medina, quien se encuentra en el laboratorio Tlaxcala, estudia el papel del receptor a vasopresina 1B en la nocicepción y el efecto del neuropéptido Y y sus receptores en las emociones. El doctor Jorge Aceves, quien es uno de nuestros investigadores eméritos, estudia la fisiopatología de los ganglios basales. Un área que es también muy importante en nuestro laboratorio y que pues es un área que atrae muchos estudiantes a nuestro programa, es la terapia génica. En ella participan el doctor Daniel Martínez Funk y el doctor José Segovia Vila. El doctor Martínez Funk estudia la terapia de regeneración neuronal en modelos animales de la enfermedad de Parkinson mediante la transferencia de genes que codifican para factores neurotróficos. El doctor José Segovia Vila estudia la fisiopatología molecular y la terapia génica de patologías del sistema nervioso. Bueno, toda esta información la pueden encontrar en nuestra página y pueden establecer contacto directo con todos los investigadores. Con gusto les atenderán a través de los correos electrónicos que se listan en la página. Bienvenidas, bienvenidos al Departamento de Fisiología Biofísica y Neurociencias y a nuestro BioSimbes 2022. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Quevedo, jefe del Departamento de Fisiología. Ahora yo voy brevemente a mencionarles, a comentarles sobre el programa del departamento. Para eso les voy a compartir mi pantalla. Y tengo aquí una presentación. Como ustedes pudieron percibir en la plática que acaba de terminar, que presentó el doctor Jorge, el Departamento de Fisiología combina una fuerte tradición académica, una tradición académica sólida, con una pasión por la investigación de temas de actualidad de frontera. Nosotros pensamos que por eso para ustedes es una excelente opción como una maestría, para estudiar la maestría.
¿Cómo está estructurado el programa de maestría del departamento? En esta presentación tengo un esquema del programa de maestría y de doctorado del departamento. Es el mapa curricular. Todo comienza con un proceso de admisión que es muy estricto. No quiere decir que es imposible de pasar, sino que ponemos mucha dedicación en evaluar a cada uno de los estudiantes a través de entrevistas directas con los profesores, a través de un examen de admisión y a través de cursos propedéuticos, matemáticas y química, con los que podemos seleccionar a los mejores estudiantes para ingresar a la maestría. Una vez que los estudiantes son seleccionados, entran a un tronco común que incluye las materias que están descritas aquí: bioquímica, computación, herramientas computacionales, estadística, biología molecular, fisiología, biología celular, tópicos selectos de biología celular. Y se ha enriquecido recientemente el programa agregando la materia de introducción a la investigación experimental. Ya, no sé si la están viendo porque no puedo mover el cuadro, pero es esta materia que está acá, introducción a la investigación experimental, que forma parte del tronco común. Cuando termina el tronco común al final del semestre, los alumnos seleccionan un área de investigación. Pueden seleccionar entre dos áreas que les ofrecemos: fisiología celular y molecular, neurobiología celular y molecular, en donde tendrán que cursar materias específicas para cada especialidad. Terminada esa parte de cursos de especialización, llegan a 2 semestres donde van a desarrollar el trabajo experimental y van a escribir su tesis. Durante ese periodo van a presentar seminarios de evaluación, el proyecto de su tesis de maestría y su tesis de maestría ante todos los profesores, y además presentaciones continuas con un grupo de profesores que los va a estar asesorando. La razón de tener estas evaluaciones es de asegurarnos que los proyectos cursan en las mejores de las condiciones y que los alumnos obtienen la mejor de las formaciones. Al final de los 4 años, de los 4 semestres, los alumnos presentan su tesis, el examen de graduación, y obtienen el grado. Durante todo este tiempo, los alumnos que ingresan al departamento gozan de una beca que va a ser proporcionada por el Sistema Nacional de Posgrado del CONACYT. Después viene el doctorado, que es básicamente experimental. Hay un proceso de admisión que incluye entrevistas. Después hay trabajo de laboratorio. Durante los 8 semestres se presentan seminarios de evaluación. Se presenta un proyecto al final del cuarto semestre, a más tardar a final del cuarto semestre. Y el doctorado también se va a enriquecer en los próximos meses con la introducción de cursos como los que están aquí siendo evaluados, programados y diseñados por el Colegio de Profesores del Departamento. Por ejemplo, ser un taller de enseñanza activa. Muchos de nuestros egresados se dedican a la docencia, necesitan ser reforzados en esa área. Por lo pronto, este curso sería voluntario, y también vamos a introducir un curso de escritura de trabajos científicos. Al término del octavo semestre, los alumnos tienen que presentar su tesis escrita y al Colegio de Profesores en el examen de graduación final. La mejor manera de informarse de nuestro programa es a través de la página del departamento que ya les comentó el doctor Quevedo, que es esta que está aquí. Y ahí pueden ustedes pulsar en maestría y obtener todos los datos para ingresar. Está perfectamente detallado cómo registrarse, cuándo va a ser el examen en línea, qué es lo que tienen que estudiar,
Aquí vienen los temarios para cada una de las materias que van a ser evaluadas en el examen, cuándo se les va a avisar el resultado del examen. También se les va a entrevistar, hay profesores, tres profesores van a entrevistar a cada uno de los candidatos para ver su interés en desarrollarse como investigadores. Se les notificará el 4 de junio, si son, se les notificará en la fecha adecuada cuando van a presentarse a los cursos propedéuticos. Después de los cursos propedéuticos, se les notifica si fueron definitivamente aceptados al programa a finales de julio. Y de inmediato se les inscribe y se inician cursos el 1 de agosto. El primer curso con el que van a comenzar es el de bioquímica. Entonces aquí tienen todas las fechas. Algunas de ellas se van a actualizar próximamente, pero ya pueden ingresar y registrarse. Bien, esta es la mejor manera, como pueden conocer, para el ingreso al doctorado también. Está detallado aquí el proceso. Los invito a que entren a la página para que vean cuáles son los requisitos. Y pueden entrar en cualquier momento del año al doctorado. En la maestría se entra generalmente en agosto. Bueno, yo aquí pararía la presentación del proyecto. Les reitero, entren a la página del departamento y visiten estas dos secciones de admisión. Y entonces le pediría, pasaríamos ya de lleno a la parte de las presentaciones de las líneas de los profesores, y le pediría al doctor José Antonio Gilberto Arias Montaño que nos comparta su pantalla y nos haga su presentación. Adelante, doctor Antonio. Gracias. Creo que ya está. Se ve muy bien. ¿Sí? Sí, se ve bien. Ok, pues muchas gracias. Bien, pues yo voy a comentar algo del trabajo de investigación que realizamos y que tiene relación con los efectos de la histamina en el cerebro, como el título lo indica. Bien, vamos a hablar de la 2,4-imidazolil-etilamina, mejor conocida como histamina, y esta sustancia fue aislada ya hace un tiempo, hace más de 100 años, por Sir Henry Dale, y lo hizo utilizando tejido del hígado y de los pulmones, de ahí el nombre de histos, tejido, y la estructura química del compuesto tiene una amina, histos, tejido, amina, histamina. Bien, y seguramente la histamina les recuerda algunas situaciones no muy agradables, como es tener un fuerte resfriado o ser alérgico a ciertas sustancias. Y esto tiene que ver con lo que se pone aquí como el Grand Team. Y esto es un juego de palabras porque no es solo grande, sino porque estas células, basófilos, eosinófilos, neutrófilos y también los mastocitos, tienen gránulos llenos de histamina, y cuando tenemos la exposición a un antígeno, una sustancia extraña, estas células, representadas los mastocitos, los basófilos, liberan a la histamina a la circulación y originan diversos efectos, entre ellos los que experimentamos, como decíamos, en un resfriado o en una alergia. Por ello, seguramente ustedes han también utilizado fármacos antihistamínicos, como la loratadina, la cetiricina y la clorfeniramina. Y quizás algunos de ustedes hayan experimentado efectos colaterales, particularmente con los fármacos de primera generación, como la clorfeniramina y la difenhidramina, que producen sueño. Y esto es indicativo de que los efectos de estos fármacos se están ejerciendo sobre el sistema nervioso. Y eso es lo que vamos a hablar un poco, histamina y sus efectos del sistema nervioso. Bien, algo importante que destacar es la estructura química de la histamina. En el pH, la concentración de anhidriones en la sangre, que es 7.4 en la sangre arterial, el compuesto está protonado, es decir, este grupo amino tiene una carga positiva. Y eso es relevante porque existe lo que se llama una barrera sangre-cerebro, la barrera hematoencefálica, conformada por las células endoteliales, los astrocitos, y estas células se llaman pericitos. Y esta barrera permite el paso de ciertas sustancias, por ejemplo, los gases oxígeno y dióxido de carbono, así como de moléculas pequeñas como la glucosa y el etanol, pero no permite el paso de otras sustancias, entre ellas
la histamina. Esto implica entonces que el cerebro tiene su propio sistema histaminérgico. Y este sistema se encuentra en una región particular, el núcleo tubermamilar del hipotálamo, y está conformado por aproximadamente 64,000 neuronas histaminérgicas, la mitad en el hemisferio izquierdo, la otra mitad en el hemisferio derecho. Y estas células tienen estos axones que vemos aquí, y estos axones van a todo el encéfalo, al cerebro, al cerebelo e incluso a la médula espinal. Y otra característica importante de estas células es que pueden generar potenciales de acción por sí solas. Además, la frecuencia de estos potenciales de acción es diferente entre la noche y aumenta durante el día. Esto indica que estas neuronas histaminérgicas tienen ritmicidad circadiana. Y de esta frecuencia de potenciales de acción depende la cantidad de histamina que se esté liberando. Los axones de las neuronas histaminérgicas tienen estos engrosamientos y varicosidades señalados con flechas, y aquí es donde se va liberando la histamina. Una vez liberada, entonces la histamina puede actuar sobre otras neuronas o bien sobre células gliales. Y para esto se requieren receptores. A la fecha se han descrito 4 receptores para histamina, H1, H2, H3 y H4. Todos estos receptores pertenecen a la familia de proteínas denominada receptores acoplados a proteínas G, que cuando un receptor une un agonista, un neurotransmisor, a su vez el receptor activa una proteína G que a su vez activa una molécula efectora, generalmente una enzima, pero también puede ser un canal iónico, y en este ejemplo la molécula efectora produce un segundo mensajero, el AMP cíclico. Habíamos señalado yo que existen 4 tipos de receptores de histamina, y en el laboratorio, si bien nos interesan todos los receptores de histamina, nos hemos centrado mucho en el receptor H3. Este receptor, cuando es activado por la histamina, como se ilustra en este esquema, inicia diversas vías de señalización. Y aquí enfatizaré esta, a través de los complejos beta-gamma de las proteínas G. La activación del receptor H3 inhibe que estos canales de calcio que son activados por voltaje, por un potencial de acción, inhibe su apertura. Esto se traduce en una menor entrada de calcio. Y esto es relevante porque esta entrada de calcio en las terminales sinápticas, aquí tenemos un ejemplo donde vemos una terminal sináptica con muchas vesículas. Estas vesículas están llenas de neurotransmisores. Y para que el neurotransmisor sea liberado al espacio sináptico, esencialmente lo que necesitamos es que un potencial de acción que cambia el voltaje de la membrana abra estos canales de calcio, entra calcio, y a través de una interacción muy interesante con proteínas, particularmente la sinaptotagmina, se produce la fusión de estas vesículas y se liberan los neurotransmisores al espacio sináptico. El receptor H3, entonces, al inhibir la activación de canales de calcio, una función muy importante, y por eso nos ha interesado mucho, es que controla la liberación de neurotransmisores, incluyendo la propia histamina, pero también reduce la liberación de otros, como noradrenalina, acetilcolina, serotonina, dopamina, ácido gamma-aminobutírico o GABA, glutamato y sustancia P. Y esto nos ha interesado particularmente en una región del cerebro. De hecho, es un conjunto de núcleos denominados ganglios basales, representados aquí en un esquema del cerebro humano y aquí en un esquema del cerebro de la rata. ¿Por qué nos interesó esto hace ya varios años? Porque de nuevo, si esta es la representación de los ganglios basales, estas zonas más oscuras representan las regiones del cerebro donde hay una alta densidad de receptores H3 que corresponde en buena medida con los núcleos de los ganglios basales y también con la corteza cerebral. Existe lo que se llama un circuito sináptico de los ganglios basales con la corteza y el tálamo, con neuronas en rojo glutamatérgicas, en verde GABAérgicas. Y este circuito es muy importante para que nos podamos mover adecuadamente, es decir, controla el inicio y la ejecución de los programas motores. A su vez, este circuito está regulado de manera muy importante por neuronas dopaminérgicas, como mencionaré con más detalle adelante. Y lo que hemos descrito en el laboratorio es que en estas vías de los ganglios basales existen receptores a histamina H3 que controlan la liberación de los neurotransmisores más importantes, glutamato, GABA
e incluso la propia dopamina. Y un ejemplo del trabajo que hemos hecho se representa aquí, en una vía neuronal que va del estriado hacia la sustancia negra. Es una vía formada por neuronas GABAérgicas. Y estas neuronas GABAérgicas están controladas por neuronas dopaminérgicas que liberan dopamina y activan receptores de un tipo, denominado D1. Estas mismas neuronas coexpresan receptores a histamina H3. ¿Y qué ocurre? Lo que hemos analizado en el laboratorio es que en una terminal sináptica microescletal que va a liberar GABA, cuando llega un potencial de acción, este cambio de voltaje abre canales de calcio de tipo N y eso induce la liberación de GABA. Estas terminales tienen receptores a dopamina, D1. Cuando son activados estos receptores, a través de proteína C alfa S, se forma un segundo mensajero, AMP cíclico, que activa una sinasa de proteínas, la sinasa A o PKA, que fosforila a otra población de canales de calcio, los canales PQ, permite su apertura y por lo tanto entra más calcio y eso va seguido de una mayor liberación de GABA. Aquí tenemos un efecto estimulatorio. Estas terminales también expresan receptores de histamina H3 y lo que describimos es que la activación de estos receptores a través de los complejos beta-gamma inhibe a estos canales que habían sido facilitados a su apertura por la dopamina y lo que tenemos ahora es una menor liberación de GABA. En resumen, esto podemos plantearlo como que la transmisión GABAérgica que ocurre en los ganglios basales es modulada de manera positiva por la dopamina y que la histamina, actuando sobre receptores H3, a su vez modula los efectos de la dopamina. Esto es lo que se conoce como metamodulación y ambos efectos son muy importantes para entender la función del sistema nervioso. Y ahora me refiero a la enfermedad de Parkinson, que se caracteriza por la pérdida de neuronas dopaminérgicas, dificultad para ejecutar la marcha y además un temblor en las manos, principalmente. Y esto tiene que ver con la función de los ganglios basales y el control por la dopamina de dicha función. En la enfermedad de Parkinson, el problema es la pérdida muy importante de las neuronas dopaminérgicas y eso origina, a su vez, la pérdida del control del sistema motor. ¿Qué pasa en la enfermedad de Parkinson? A la izquierda tenemos un estudio post-mortem, cerebro de un paciente con enfermedad de Parkinson, comparen aquí, que sería esta zona oscura, la presencia de neuronas dopaminérgicas es menor que una paciente o otra persona que falleció por otras causas. Además, estas neuronas envían axones a esta región del cerebro, el estriado. Y estos estudios de imaginología permiten ver que en una persona control hay una alta densidad, esta roja, de fibras dopaminérgicas y que en un paciente con enfermedad de Parkinson se pierde de manera importante la densidad de fibras dopaminérgicas. Bien, hace ya tiempo, 1957, Arvid Carlson, a quien después, años después le dieron el premio Nobel por estos estudios, mostró que en estos conejos a los cuales se le había eliminado la dopamina inyectándoles reserpina, si se les inyectaba después L-DOPA, a los pocos minutos, estos conejos volvían a poder caminar muy bien. Y esto pasa porque el L-DOPA puede ser transformada a dopamina en el cerebro y ahora se restablece la liberación de este neurotransmisor. Este esquema, aunque es un complicado, solamente quiero destacar que entonces la L-DOPA es el mejor tratamiento todavía para la enfermedad de Parkinson. Y esto ocurre porque las neuronas dopaminérgicas que todavía sobrevivan pueden utilizar la L-DOPA para sintetizar y liberar dopamina. Sin embargo, otras neuronas, como las serotoninérgicas, que como su nombre lo indica, ellas sintetizan serotonina, pero si hay L-DOPA, ellas pueden también fabricar dopamina. En principio, esto es positivo para el paciente, siempre y cuando haya una adecuada liberación de dopamina. Sin embargo, muchos pacientes desarrollan lo que se llaman disinesias cuando son tratados con L-DOPA. ¿Qué pasa? Simplemente la L-DOPA es mucha, se produce demasiada dopamina, tanto en las neuronas dopaminérgicas remanentes como en las neuronas serotoninérgicas, pero se pierde el control sobre la síntesis y la liberación. Es decir, hay un descontrol ahora, hay un exceso de dopamina, como está representado aquí. Y si
Recuerda, por favor, lo que les había comentado. ¿Qué pasa en los ganglios basales? En la transmisión GABAérgica habíamos dicho que los receptores D1 facilitan la liberación de GABA. Y si hay un exceso de L-DOPA y por lo tanto dopamina, estarían sobreactivados. Y que dijimos, el receptor H3 se opone a estos efectos. Con esto en mente, lo que decidimos estudiar fue discinesias en la rata. ¿Cómo hacemos esto? Se inyecta en un lado del cerebro de la rata, donde pasan las acciones de las neuronas dopaminérgicas, una toxina. A la larga, después de unos días, vean cómo aquí esto, estas neuronas dopaminérgicas, cómo disminuye del lado lesionado, también se ve. Y estas ratas son tratadas con L-DOPA durante 14 días. Y estas ratas desarrollan discinesias. Y lo que quiero destacar es que si se activan receptores de histamina H3, se reducen las discinesias. Esto se ve mejor aquí. Vean en este video, esta rata fue lesionada y después tratada con 14 días con L-DOPA. Noten los movimientos circulares a la izquierda que está realizando. Y además, estas característicamente son movimientos de acicalamiento excesivos. Bueno, la rata, como va a tener, vean, estos movimientos motores incoordinados. Y vean qué pasa en esta rata que también tenía discinesias, también se trató 14 días con L-DOPA. Si ahora, vean, lo que ocurre. Activar receptores de histamina H3 reduce de manera muy importante las discinesias inducidas por L-DOPA. Vean la rata, incluso se muestra curiosa, explorando. Bien, entonces, estos estudios que hemos realizado lo que sugieren es que activar el sistema histaminérgico, en particular activar los receptores H3, contrarrestarían los efectos excesivos de la L-DOPA y eso podría ser eventualmente utilizado terapéuticamente para controlar las discinesias inducidas por L-DOPA en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Déjeme pasar un segundo ejemplo de nuestro trabajo de investigación relacionado con la migraña y la histamina. Espero que no. Pero si alguno de ustedes tiene o ha tenido migrañas, saben lo desagradable que son estos dolores de cabeza sumamente intensos. Bien, ¿y a qué se deben estos dolores de cabeza? A la vasodilatación, es decir, la apertura, se hacen más grandes, de los vasos sanguíneos que se encuentran en las meninges. Las meninges, que estas son envolturas que cubren el cerebro. Y esta vasodilatación estimula nervios y produce un dolor intenso característico de la migraña. ¿Y por qué ocurre esto? Porque alrededor de los vasos sanguíneos hay estas terminaciones nerviosas. Y estas terminaciones nerviosas aquí en las varicosidades liberan péptidos, el péptido relacionado con el gene de la calcitonina, la sustancia P y un grupo de péptidos denominados neurocininas. Y estos, en particular este péptido, se unen a receptores que están en los vasos sanguíneos y originan la vasodilatación. Y entonces la información se lleva al tálamo y después al cerebro, a la corteza, para generar un dolor muy intenso. Ahora bien, había yo comentado que el receptor H3 controla la liberación de varios neurotransmisores y también controla la liberación de estas sustancias en estas fibras nerviosas. El efecto típico es inhibir la liberación. Sin embargo, en un estudio clínico de hace un poco tiempo, se mostró que algunas personas, no todas las que tienen migrañas, pero un grupo de personas con migraña, en el receptor H3, que es el que nos interesa en el laboratorio, tiene una mutación de un solo aminoácido. En lugar de tener una alanina en este aminoácido 280, tienen una valina. En una región que se llama la tercera asa intracelular, y esta región es interesante porque esta es la región donde se acopla la proteína G que le va a permitir al receptor señalizar al interior de la neurona. Lo que hicimos, colaboración con otro colega, fue reproducir la mutación que se encontró en el receptor H3 humano, utilizando técnicas de biología molecular, y luego expresamos al receptor nativo, sin la mutación, y al receptor mutado en estas células, CHOKA1, hasta obtener una expresión del receptor
nativo y mutado semejante. Y luego analizamos la señalización, es decir, qué tan bien funcionaba el receptor. Y lo que vimos cuando analizamos la activación de proteínas G, utilizando lo que se conocen como ensayos de unión de GTP gamma S, en azul tenemos la curva de activación del receptor normal. Y noten que cuando activamos el receptor mutado, el efecto es claramente menor. Es decir, hay menor activación de proteínas G. Después analizamos un efecto muy conocido del receptor, que es la inhibición de la formación de MP cíclico por inhibición de la enzima responsable de su síntesis, una de las 9 adenilciclasas membranales. De nuevo, aquí vemos la formación de MP cíclico y cómo si activamos el receptor con concentraciones crecientes de un agonista, obtenemos una inhibición muy importante del 94%. Sin embargo, en las células que tienen al receptor mutado, también se inhibe la formación, pero con menor eficacia, solamente en 57%. Esto corrobora que el receptor con la mutación es menos funcional. Y finalmente analizamos otra vez la señalización que depende de los complejos beta-gamma que inducen la fosforilación y la activación de las sinasas activadas por mitógeno, como está representado aquí en un ensayo de Westerblot. Y en el tiempo, en azul nuevamente vemos el efecto de activar al receptor nativo y cómo el efecto disminuye si se activa al receptor mutado. En conjunto, lo que nos está diciendo es que en un subgrupo de personas con migraña, el problema es que el receptor H3 no está funcionando adecuadamente. Tiene una menor funcionalidad y por lo tanto no puede inhibir adecuadamente la liberación de estas sustancias. Hay mayor presencia de estas, en particular del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y eso conduce a la vasodilatación que a su vez va a originar la migraña. Nuevamente, esto tiene relevancia no solo para seguir entendiendo la función de la histamina y el del receptor H3 en el cerebro, sino porque además conduciría a una propuesta terapéutica, es decir, utilizar fármacos que activaran al receptor H3 que deberían reducir la liberación de estas sustancias y, hipotéticamente al menos, disminuir la vasodilatación y, por lo tanto, la migraña. Y como señalaba, estos son dos ejemplos de trabajo que realizamos en el laboratorio tendientes a entender mejor la función de la histamina en el cerebro. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Arias. Bien, tenemos tiempo para preguntas. Vamos a ver si hay alguna pregunta en YouTube. Bueno, hay saludos para los participantes, pero no tenemos una pregunta planteada todavía. Les recuerdo a los participantes que pueden plantear sus preguntas en la página de YouTube y nosotros se las leemos al expositor. Bien, vamos ahora entonces a la presentación del doctor Fanis Misirlis. Permíteme. Entonces, Toño, por favor, puedes dejar de compartir. Listo. Fanis, ¿puedes compartir ya tu presentación? Buenos días de mi parte también a todos. Quisiera darles yo también la bienvenida. Y esta primera foto que les muestro la tomamos en 2019, cuando tuve el honor y la felicidad de organizar el evento de BioSinves de forma presencial en el Sinvestav. Y aquí ven mis estudiantes, Karen, Isabel, Joana y Carlos. Desde entonces, Joana y Carlos ya se titularon, son doctores.
Karen y Isabel siguen como estudiantes de doctorado en el laboratorio. Y les quería, dado que este año el evento es virtual, les quería compartir un par de fotos de cómo era el BioSynVES antes de la pandemia de COVID, porque mi opinión es que cuando muchos jóvenes se concentran en un lugar, hay cierta energía que es difícil captar cuando lo hacemos de forma virtual. Aquí les muestro la atención que pone cada una de las personas que les muestro en las fotos durante el evento. Otra particularidad del BioSynVES era que dábamos unas becas, no podríamos dar a todos los participantes becas, pero escogíamos los mejores candidatos y ellos gozaban de su viaje hasta la Ciudad de México. Las becas eran solo para estudiantes en la República y estudiantes internacionales. Entonces, en 2019 tuvimos estudiantes de Cuba, de Colombia y de Perú. Empecé así porque les quiero invitar a opinar qué debemos hacer en 2023, ¿no? Entonces, ahora pueden poner, si quieren, en el YouTube su preferencia para darnos un poco cuál sería su perspectiva sobre este evento. También quiero aprovechar, antes de hablar de lo que hacemos en el laboratorio, darles una invitación que regresen a este mismo sitio, a esta misma liga, en 2 días, al mediodía, para no perder una plática que creo que es fascinante del doctor Lars Chitka, que nos va a hablar sobre el cerebro de las abejas, y no solo del cerebro, sino de la conciencia que quizás pueden tener las abejas. Y aquí en la izquierda pueden ver uno de sus experimentos donde entrenó esta abejita de usar un cordón para estirar no sé qué llamarlo, pero aquí tiene su recompensa con azúcar, ¿no? Y la abeja no puede entrar por él, pero aprende a usar el cordón. Y lo que ha demostrado el doctor Lars es que también puede enseñar ese comportamiento a otras abejas. Y su momento de fama fue cuando demostró videos o entrenó a abejas de jugar fútbol. Ahora, la otra cosa de forma de introducción que les quería discutir es, me regalaron este cuadro, así como lo ven aquí, y lo tenía en el pared de mi casa por varios años, hasta que un buen día entendí que era parte de la imagen que había pintado Gustav Klimt. El título de su obra completa es Las tres edades de la mujer. Y cuando vine a SynVestav hace 10 años, uno de los primeros lugares que visité dentro del SynVestav fue la biblioteca. Y el primer libro que leí de esa biblioteca fue escrito del doctor Marcelino Cerejido de nuestro departamento en conjunto con su esposa Fanny Blanc Cerejido, titulado La vida, el tiempo y la muerte. Me impactó el título porque son justamente la vida y el tiempo son las cosas más fundamentales que estudiamos en biología. Ahora, el doctor Cerejido, como muchos biólogos destacados, hace énfasis que los fenómenos que queremos estudiar, por ejemplo, la conciencia o cualquier otro fenómeno biológico, es importante verlo cómo evolucionó durante la evolución para entenderlo a fondo. Y la diapositiva que sigue fue inspirada de él, aunque yo empecé a jugar con las palabras y los tiempos, ¿no? Aquí les dice la evolución de la conciencia sobre el papel de los metales en biología.
Y preparé esa diapositiva porque hasta mis colegas biólogos, en su mayoría, no piensan mucho en metales cuando estudian su problema biológico. Los que están un poquito más conscientes han aprendido que varias proteínas y enzimas usan los metales como cofactores, pero frecuentemente asumen que esos metales ahí están y las proteínas cuando se forman las van a atrapar y las enzimas van a hacer su función. Y en realidad el campo en el que me dedico yo es el campo que estudia cómo se logra tener la cantidad adecuada de iones metálicos en el sitio donde se pliega una proteína para que esta proteína pueda más adelante ser funcional. Y entonces esto es lo que hacemos del día a día, pero les quería provocar un poquito en esta presentación con una hipótesis mía. Déjenme, se las introduzco. Primero les pongo el clásico problema de la gallina y el huevo, ¿no? Que es círculo y quién es primero y cómo se evolucionó, pero no para resolver ese problema, sino para decir que sabemos que durante el desarrollo de un organismo y luego el proceso de heredidad, aquí falla el gallo, ¿no? Para que llegamos al huevo, el dogma básico de la biología molecular aquí es lo que nos da el poder explicativo de explicar muchas cosas en cómo se desarrolla el animal, cómo se transmite la información de una generación a otra. Pero yo quiero sugerir que cuando pensamos en el proceso evolutivo y cómo se formó la vida en la Tierra y cómo se evoluciona, no podemos hacerlo si no contemplamos al papel de los metales y de la química que ellos catalizan como cofactores en las proteínas. Y quizás la importancia es a la par de lo que entendemos muy bien. Quizás aquí entendemos mejor y podemos enseñar más cosas que en el campo en que me dedico. Y muy brevemente aquí para decir, por ejemplo, que los ácidos nucleicos y las proteínas todas tienen nitrógeno como parte de la molécula y todo ese nitrógeno se proporciona a raíz de un clúster metálico en un enzima. Aquí tenemos otro gallina y huevo, ¿no? La enzima primero o los componentes que se requieren para tener la sustancia que permite la formación de los ácidos nucleicos y las proteínas. Y algunos pensadores han notado que algunos de esos clústeres complejos están presentes en la geología de la Tierra. Entonces, algunos piensan que primero fue el clúster y luego llegamos a lo que llamamos vida. Pero ahora paro con estas ideas y vengo al título de mi seminario, la biología del zinc. Les muestro un bebé que se recibió en el Hospital Infantil de México hace unos años. Fue un caso sencillo y una disculpa si se asustaron, pero pueden calmarse porque le dieron a ese bebé zinc y ven que el problema que tuvo en el piel se recuperó muy fácilmente. Aquí es una semana después, aquí 3 meses después y el bebé está sano. Eso lo muestro para decir que la deficiencia de zinc es muy importante. Por otro lado, nosotros trabajamos en el laboratorio con mosquitas, ¿no? Y aquí les muestro 2 hembras con color de ojo rojo y un macho, aquí es el órgano reproductor, con el color blanco. Y esta diferencia en el color que se percibe muy fácil fue parte del éxito de este modelo de estudio. Aquí tienen en 1910 a Thomas Morgan descubriendo esta mosca. Y lo que nosotros encontramos en el laboratorio es que este animal es deficiente en zinc. Ahora les recuerdo que hizo
Thomas Morgan. Él cruzó este macho con sus hermanas y en la primera generación todas las moscas se perdió el color blanco, pero eso no fue sorprendente porque se conocían para entonces las leyes de Mendel. Entonces buscaron la segunda generación y encontraron de nuevo los ojos blancos. Lo que sí fue sorprendente es que los encontraron solo en machos. Y esto ahora lo podemos explicar muy fácilmente, pero es lo que Morgan con sus estudiantes llegaron a ganar el premio Nobel. Entonces el gen recesivo estaba en el cromosoma X y entonces en la segunda generación solo los machos tenían el fenotipo. Pasaron muchos años para que sepamos qué codifica este gen white. Aquí lo ven, codifica una subunidad de un receptor que se dimeriza con diferentes proteínas y transportan diferentes metabolitos que en el ojo de la mosca son los gránulos pigmentarios que dan el color característico. Entonces, al mutar el transportador, pues no se puede acumular pigmento, no hay color en la mosca. Y aquí ven el título de la tesis del doctor Carlos Tejeda Guzmán, que mostró que en los túbulos malpighianos del insecto, que los pueden pensar un poco como los riñones de nosotros, existen gránulos de los que los hablaba antes, y aquí con un fluoróforo que fluorescen en la presencia de zinc los pueden ver, pero en el mutante white no están, y esto explica la deficiencia de zinc de la cual les platicaba. El modelo permite hacer varios experimentos genéticos, entonces pudimos fácilmente encontrar que es esta parte de la vía que es importante para el fenotipo de zinc. Y luego pudimos demostrar que la relación entre el transportador, la 3-hidroxiquinurenina y el triptófano con el zinc es porque el zinc físicamente se une con la 3-hidroxiquinurenina dentro de los gránulos. No pretendo darles todas las evidencias y los tipos de experimentos que se hicieron para llegar a esta conclusión. Era un trabajo interdisciplinario. Ven aquí las disciplinas y las personas involucradas, pero les invito a leer si les interesa un poco más. Quiero terminar mi intervención con la importancia que tiene este sencillo descubrimiento. Y les voy a dar dos perspectivas. La primera, de manera de introducción, aunque no todos los niños que son deficientes en zinc desarrollan tan males eczemas como el que mostré hace poco, los pacientes con acrodermatitis enteropática son los que tienen una mutación en el transportador de zinc. Entonces, la deficiencia de zinc es muy fuerte en esos pacientes, pero de estudios poblacionales sabemos que la deficiencia de zinc es prevalente en México y en todos los países del mundo. Ahora, fíjense aquí qué hicimos en la mosca. En el eje de los X, tienen que tanto zinc hay en la comida, y en el eje de los Y, que tanto zinc hay, se absorbe en la mosca, está dentro de la mosca. Y vean que en la línea negra las moscas comen una concentración baja de triptófano, y en la línea roja la concentración es alta. Y entonces la primera perspectiva es que es posible que esa deficiencia de zinc se debe a que por malnutrición hay poca proteína y poco triptófano entonces en la dieta de los pacientes humanos. Y esto estaría diferente, si está cierto, de cómo pensamos hasta la fecha, porque hay varios programas de la OMS para agregar zinc en la dieta tratando de
corregir ese problema, ¿no? Que puede ser que tiene un fuente distinto. Ahora, la segunda perspectiva, y regreso como empecé, ¿no? Después de 2019 empezó la pandemia de COVID. Eso es uno de los primeros artículos científicos sobre la pandemia, donde tomaron pacientes severos COVID e hicieron machine learning y proteómica, metabolómica en los laboratorios en China. Y uno de los blancos más fuertes que encontraron fue la quinurenina, que se eleva en los pacientes severos de COVID, también en los pacientes severos que mueren por otro tipo de infecciones que afectan los pulmones. Aquí es simplemente para demostrarles que eso luego lo corroboraron muy rápido otros investigadores en sus poblaciones. Y entonces, otra información que salió estudiando los pacientes de COVID es que los pacientes que tienen deficiencia de zinc son los que principalmente fallecen con la enfermedad, ¿no? Este estudio fue en India, se replicó en Japón, ¿no? Y los datos son muy similares. Entonces, y aquí la doctora Joana, al titularse del laboratorio, estudió mujeres embarazadas aquí en México con diferentes grados de COVID y pueden ver que baja el contenido de zinc en el sangre, también con datos propios. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que en el COVID severo tenemos un incremento en la quinurenina y baja el zinc. En nuestro trabajo, nosotros, no les hablé de esta parte, pero la formación de la quinurenina está en un órgano, y el complejo que les presenté se acumula en otro órgano. Y entonces lo que pensamos es que la quinurenina es una sustancia que trabaja como una hormona, si quieren, que señala que el zinc se tiene que salir de la circulación e ir a su sitio de almacén, ¿no? Y si esto que encontramos y lo demostramos en la mosca está conservado en el ser humano, pensamos que va a ser una aportación significativa. Entonces, no me queda nada más para decir gracias por su atención y a mi grupo también por sus contribuciones. Aquí está Carlos, quien tenía el metal de zinc bajo su estudio. Muchas gracias, doctor Fanis. Ahora, preguntas, chicos, preguntas, pueden plantearlas en la página de YouTube. Muy interesante presentación, doctor Fanis. Gracias, Gerardo. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Por el momento no hay y el tiempo avanza, entonces la siguiente plática corresponde al doctor Benjamín Florán Garduño. Doctor Benjamín Florán, por favor, comparta su pantalla con todos. Sí, bueno. Proceda con su exposición. ¿Se ve la presentación? Bien, se ve muy bien. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, bienvenidos todos. Esta ocasión voy a platicar un poquito de un tema que hemos estado abordando recientemente en el laboratorio y que está en relación al sistema endocannabinoide. Este sistema es un sistema formado por ligandos endógenos de receptores a cannabinoides conocidos como receptores CB1 y receptores CB2. Estos receptores son activados por ligandos endógenos, como les había mencionado, que son sintetizados a través de un sistema enzimático propio que sintetiza estos compuestos para activar estos receptores, lo mismo que proteínas que se encargan de removerlos del espacio sináptico o del sitio donde fueron liberados para terminar su acción.
Este concepto del sistema endocannabinoide es un concepto clásico, hasta ahora, mejor estudiado, aunque existen otras condiciones en las que el sistema endocannabinoide puede ser más extenso. En lo que respecta al sistema endocannabinoide, sobre todo lo que tiene que ver en el sistema nervioso central, se dice que es un sistema de neurotransmisión retrógrada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los endocannabinoides se sintetizan en la parte posináptica de las neuronas, se liberan al espacio sináptico y los receptores a cannabinoides, particularmente los receptores CB1, aunque también los receptores CB2 más recientemente, son activados por estos ligandos endógenos y se encargan de controlar generalmente de manera inhibitoria la liberación del neurotransmisor. Una vez que ocurre su efecto, estos endocannabinoides son recuperados al interior de las neuronas presinápticas o de la neurona posináptica para ser degradados. Este sistema fue descubierto gracias a que los estudios que estaban conduciendo a tratar de entender el efecto que tiene el delta-9 tetrahidrocannabinol, que es el principal componente de la marihuana, se descubrió que este compuesto era capaz de ligar a estos receptores y de alguna manera explicar algunos de los efectos, sobre todo los psicoactivos, que tiene el delta-9 tetrahidrocannabinol. De ahí que se descubriera este sistema de mensajería retrógrada que no es usual en el sistema nervioso central. Los receptores a cannabinoides son mejor caracterizados, son dos, el receptor CB1 y el receptor CB2. Estos son receptores acoplados a proteínas G de 7 dominios transmembranales clásicos, generalmente acoplados a proteínas de tipo GI, y se conocen o están bien caracterizados, les decía, dos. El primero se conoce como receptor CB1, fue el que primero se descubrió, se clonó, y después el receptor CB2. Al receptor CB1, en un punto de vista clásico, se le conoce como el receptor a cannabinoide central. Esto es en relación a su presencia en el sistema nervioso. Y al receptor CB2 se le conoce como el receptor periférico. El receptor CB1, como les acabo de mencionar, es el que modula la actividad de la sinapsis a través de una localización básicamente presináptica, y el receptor CB2 en los tejidos periféricos generalmente está asociado al sistema inmune regulando la respuesta inflamatoria. Este es un experimento donde se muestra la distribución de receptores a cannabinoides en el cerebro de rata, algo que ocurre similarmente en los humanos, donde se ve que este es un receptor que tiene una amplia distribución en los diferentes núcleos del cerebro y que explica muy bien el porqué de los efectos psicoactivos que tiene el delta-9 tetrahidrocannabinol debido a la amplia expresión de estos receptores. Estos receptores se expresan, hay una complementariedad entre la expresión del RNA mensajero del receptor a cannabinoides y la expresión de la proteína, que se explica porque el RNA se expresa básicamente en el soma, pero la proteína es enviada a las terminales donde regula la liberación de neurotransmisores, como les había mencionado. Nuestro laboratorio es un laboratorio interesado en el estudio del control de movimiento y los trastornos asociados a esto, y por eso, de un principio que se descubrió el sistema endocannabinoide y los efectos que este tiene a nivel del sistema nervioso, se pudo ver que el sistema endocannabinoide y los diferentes compuestos que están asociados al sistema endocannabinoide de manera consistente producen una disminución del movimiento. Esto ya sea de manera experimental en animales o también en humanos. Y estos efectos inhibidores del movimiento son mejor vistos cuando los animales son administrados con anfetamina para estimular el sistema dopaminérgico y la actividad motora. Y en esa condición se puede ver que, por ejemplo, el delta-9 tetrahidrocannabinol disminuye de manera importante los movimientos tanto exploratorios como de actividad de los animales. Estos efectos
del movimiento de, de las anfetaminas están muy relacionados con la actividad de los ganglios basales, que son los núcleos que nosotros estamos interesados en estudiar, que hemos estudiado a lo largo de mucho tiempo y que constituyen la base de por qué nosotros podemos ejecutar movimientos, por qué podemos iniciarlos, por qué podemos dirigirlos a objetos bien definidos, por qué podemos hacerlos con cierta velocidad. Todo este conjunto de núcleos es el que se encarga de orquestar esta modulación fina de los movimientos y son muy, muy característicos de que cuando un grupo de neuronas, particularmente de la sustancia nigra, que es donde se encuentran las neuronas productoras de dopamina, mueren, ocurre lo que se conoce como la enfermedad de Parkinson, un trastorno motor, el segundo trastorno neurodegenerativo más importante del sistema nervioso central, que se caracteriza por movimientos temblorosos involuntarios de las extremidades, disminución de la fuerza muscular, pero sobre todo de lo que se conoce como bradicinesia o disminución en lentitud de los movimientos. Es muy, muy interesante ver que tanto en humanos como en animales de experimentación, los receptores CB1 se encuentran ampliamente distribuidos en los ganglios basales, como podemos ver en esta autorradiografía de ratón, donde se puede ver que el núcleo caudado, el globo pálido, el núcleo tompedocular, la sustancia nigra, que son parte de los ganglios basales, expresan una importante presencia de receptores a cannabinoides. Y cómo estos son los núcleos que se alteran en el proceso de la enfermedad de Parkinson, son los que se alteran en la enfermedad de Parkinson, tienen muchos receptores, por supuesto que rápidamente surgió la idea de usar compuestos con acción sobre el sistema endocannabinoide para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. En esta diapositiva, les quiero mostrar el resultado de un trabajo donde se evaluó si el consumo de marihuana modificaba de alguna manera los síntomas de la enfermedad. Es muy interesante ver del lado izquierdo los síntomas que están asociados a la enfermedad de manera característica, que son explicados de alguna manera por el mal funcionamiento que tienen los ganglios basales. Ustedes pueden ver cómo las tonalidades de verde hacia rojo indican la mejoría que tuvo el paciente o que el paciente reporta en función del consumo de marihuana. Y lo que se puede ver es que hay una amplia variedad de reportes, desde reportes donde dicen que el efecto es muy pobre sobre los síntomas motores, sobre la disminución de movimiento, el temblor, etcétera, a gente que reporta que se sintió muy bien, que se sintió de mejor manera cuando consumió. También otros síntomas no motores, que no tienen que ver con el movimiento, porque también se asocian a la enfermedad de Parkinson, también presentan esta amplia gama de efectos dados por los cannabinoides. Esto lo que quiere decir en pocas palabras es que hasta el momento pues no tenemos suficiente evidencia para hablar sobre un efecto benéfico o no benéfico de estos compuestos cannabinoides para el tratamiento de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Y entonces la pregunta que a nosotros se nos ocurrió es ¿por qué? Y si existiera alguna manera de poder usarlos o de alguna manera una formulación o algún fármaco con acción selectiva para poder tratar de rescatar el uso de estos compuestos y de este sistema en el control motor y por supuesto en la enfermedad de Parkinson. No lo voy a detallar así en extenso, pero esta es una caricatura de cómo los ganglios basales se organizan para el control del movimiento. Aquí están representados
dos circuitos convencionales que explican cómo se regula el movimiento a través de lo que se conoce como una vía directa que promueve el movimiento, una vía indirecta que lo inhibe, y un sistema de modulación dado por la dopamina y las neuronas dopaminérgicas, que les recuerdo que son las que mueren en la enfermedad de Parkinson, que se encarga de regular alternadamente la actividad de estos circuitos y de esta manera controlando la cantidad de dos neurotransmisores importantes en lo que se conoce como los núcleos de salida de información, si estos núcleos pueden promover de alguna manera el movimiento. Estos circuitos que están muy bien caracterizados tienen un valor, este modelo tiene un valor predictivo muy fuerte y tiene la característica, además de que si ustedes lo manipulan localmente en un punto del circuito, son capaces de modificar el movimiento que tienen los animales, estimularlo o inhibirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que se ve es un experimento donde se coloca una cánula de inyección aquí en el núcleo de salida, que es la sustancia negra reticulata, y se inyecta una droga que promueve la liberación del neurotransmisor GABA a este nivel, y eso hace que la rata, como esta administración ocurre solamente en uno de los hemisferios cerebrales, tenga un desbalance motor que se manifiesta como giros que se pueden ver en esta imagen que está haciendo la rata que fue inyectada con este agonista de dopamina que promueve la liberación de GABA, y entonces aquí se cuentan o se cuantifica la cantidad de giros que se produce. Para fines prácticos, uno puede ver que de manera unilateral, general, cuando el giro es hacia el mismo lado donde se está aplicando la droga, hablamos de un giro ipsilateral, y generalmente se asocia a una disminución del movimiento de ese lado del cerebro donde nosotros estamos haciendo la manipulación. Y si el giro que se presenta es contralateral, esto quiere decir que está aumentando el movimiento. Entonces, con esta maniobra, y dado que en diferentes puntos del circuito de los ganglios basales están expresados los receptores a cannabinoides CB1, lo que hicimos fue inyectar entonces una droga que activara los receptores CB1 y ver qué pasaba con el movimiento. Entonces, este es el resultado de esa maniobra. Usamos dos sitios de administración de la droga, uno que es el globo pálido, donde también están en las terminales que vienen del estriado los receptores CB1, y el otro es la misma sustancia negra reticulata, que era el otro sitio donde también se expresan de manera muy importante los receptores a cannabinoides. Y vimos que cuando administrábamos ASEA, que es un análogo del ligando endógeno de los receptores CB1, prácticamente no se producía ningún tipo de giro. Entonces, esto nos llamaba la atención porque esto pudiera significar de manera interesante que los receptores a cannabinoides, a pesar de estar ampliamente expresados en estas regiones, no eran capaces de modular el movimiento. Y entonces lo que hicimos en el laboratorio fue estudiar la liberación del neurotransmisor GABA que es el que liberan estos terminales, y qué pasaba cuando se activaban a los receptores a cannabinoides. Entonces, para tener un control, activamos a los receptores D1, que también están en esas terminales, y se puede ver en esta gráfica donde se mide la liberación de GABA con isótopos radioactivos. Se puede ver que cuando se activan a los receptores CB1 se aumenta la liberación de GABA, y que cuando se administra el agonista de los receptores a cannabinoides ASEA, prácticamente no se modifica la liberación de GABA con respecto del control, pero de manera muy interesante, cuando los ponemos juntos, entonces el efecto del receptor CB1 es disminuir la estimulación de la liberación de GABA que hace el receptor D1, el receptor de dopamina. Entonces, esto quiere decir que de alguna manera la actividad de los receptores
a cannabinoides estaba ligada a la dopamina. Y entonces, para poder ver si esto realmente ocurre en los animales normales, entonces hicimos un experimento donde activamos a los receptores de uno a través de administrarles a los animales anfetamina, ¿verdad? Que es un movilizador de dopamina, y esta dopamina activa los receptores de uno, y en esa condición agregamos en el núcleo, en particular, en este caso la sustancia nigra, el agonista de los receptores a cannabinoides, y vimos que en esa condición producía un profundo giro ipsilateral, lo que quiere decir que de ese lado o de ese hemisferio donde estamos haciendo la manipulación farmacológica, los receptores a cannabinoides están disminuyendo el movimiento, pero el movimiento que activan los receptores dopaminérgicos. Entonces, sí, efectivamente, tanto desde el punto de vista neuroquímico, desde el punto de vista de las terminales y la liberación de neurotransmisores, el efecto de los cannabinoides, al menos de este receptor, parece estar asociado a la actividad dopaminérgica. Por eso, cuando los animales son, se trata de estudiar el efecto de los cannabinoides, este efecto inhibitorio del movimiento depende de qué tan activo esté el sistema dopaminérgico, como en el experimento que yo les había mostrado de la literatura anteriormente. Luego, entonces, es de alguna manera predecible que en un animal que tiene enfermedad de Parkinson y que se administra los agonistas de los receptores a cannabinoides o el delta-9-tetrahidrocannabinol, pues no se vea mucho efecto sobre el movimiento, porque ya el movimiento es muy bajo debido a la falta de dopamina. Entonces, por supuesto que quisimos quedar con esta idea de que no era factible hacerlo, y pensamos si hubiera alguna otra manera de poder hacer compatible el uso de receptores a cannabinoides en la enfermedad de Parkinson o en cualquier otro trastorno del control motor, inclusive en el control motor normal sin patología. Y bueno, desde hace algún tiempo, les recuerdo que en general el concepto clásico es que los receptores a cannabinoides CB1, que son los que habíamos estado estudiando, están asociados al sistema nervioso central y a las neuronas de manera en particular, y que los receptores CB2 eran periféricos del sistema inmune. Sin embargo, algunos indicios había de que algunas neuronas eventualmente pudieran expresar a receptores a cannabinoides del tipo 2. Nosotros, asociados pues al estudio de los ganglios basales, empezamos a notar algunos reportes ahí aislados de que era probable que las neuronas del núcleo subtalámico, otro de los ganglios basales que proyecta también a los núcleos de salida, pudieran expresar a los receptores CB2. En esta imagen es una inmunohistoquímica donde se están marcando con rojo neuronas glutamatérgicas del núcleo subtalámico y en verde al receptor CB2, y se puede ver que colocalizan, con lo cual a nosotros podríamos pensar o decir que estas neuronas expresaban al receptor CB2. Como los receptores generalmente se sintetizan en el soma y luego se envían a las terminales, lo que fuimos a buscar es si midiendo la liberación del neurotransmisor que liberan estas neuronas, que es glutamato, a nivel de la sustancia nigra, podían regular la liberación del neurotransmisor. Y entonces lo que fuimos a hacer es a medir la liberación de glutamato en la sustancia nigra reticulata, y usamos diferentes dosis de un agonista selectivo, en este caso del receptor CB2, para que estuviéramos seguros de que estábamos trabajando con receptores CB2, y lo que vimos es que era capaz de inhibir de manera dosis dependiente algunos de mejor o con mayor potencia que otros, pero eran capaces de inhibir la liberación de glutamato en esta región de los ganglios basales, y que tenían una farmacología característica porque
el efecto se podría prevenir con antagonistas selectivos que se han sintetizado para este receptor, y ya que veíamos que efectivamente podría controlar la liberación de glutamato, pues nos fuimos a la parte conductual para ver si podíamos modificar la actividad motora viendo el efecto de los receptores CB2 a este nivel. Y esto es lo que encontramos cuando nosotros inyectamos el agonista de los receptores CB2 a nivel de la sustancia nigra. Podemos ver que aumenta la cantidad de giros, pero además son giros contralaterales, lo que quiere decir que en ese hemisferio la actividad motora se promueve en comparación con el otro hemisferio, y por eso la rata gira desde el punto de vista contralateral. Entonces consideramos que la actividad selectiva del receptor CB2 pudiera representar una alternativa, en este caso para el Parkinson. Tenemos que probarlo, pero de momento ya sabemos que sí es capaz de modificar la actividad motora. Por otro lado, otra oportunidad que pudiera usarse es la que tiene que ver con otros receptores que también son activados ya sea por el delta-9-tetrahidrocannabinol o algún otro compuesto de la amplia gama de compuestos que tienen los extractos de la planta de la cannabis sativa. Se han descrito varios, una mayor cantidad de receptores que pudieran estar involucrados en la actividad de estos compuestos. Y a nosotros nos llamó un receptor de la familia, nos llamó la atención un receptor de la familia de receptores huérfanos, que aparentemente es ligado por anandamida, que es el endocannabinoide, uno de los endocannabinoides que pueden activar a los receptores CB1 y CB2, que se encuentra muy expresado en los ganglios basales y que puede ser activado, además de la anandamida, por el isofosfatidilinositol, un compuesto lipídico endógeno que también es muy, muy abundante en estas regiones. Y lo que hicimos fue a buscarlos donde la literatura nos sugería que pudieran estar expresados, que es en las neuronas del núcleo estriado, que también es parte de los ganglios basales. Estas neuronas las marcamos con sustancia P, como se puede ver aquí en rojo, y en verde estamos buscando al receptor GPR55, y como ustedes pueden ver en la colocalización, es positiva en las neuronas que expresan sustancia P, lo que quiere decir que estos receptores están expresados por estas neuronas y bien pudieran ir a las terminales que están en la sustancia nigra reticulata, por cierto, de manera interesante, coexistiendo con los receptores a dopamina D1. Lo que podemos ver aquí es que cuando nosotros estudiamos la liberación de GABA a nivel de estas terminales y ponemos el isofosfatidilinositol, que es el agonista de estos receptores, se puede ver cómo, ¿sí?, de manera dosis dependiente, aumenta la liberación de GABA a este nivel. Aquí está tanto del ligando endógeno como de un agonista selectivo. Los efectos se pueden prevenir por un antagonista selectivo como el CID-16020046 y también por el cannabidiol. El cannabidiol, de manera muy interesante, también es parte de los compuestos que se encuentran en los extractos de la marihuana y que actualmente está muy de moda porque es un compuesto que no tiene efectos psicoactivos. Pero independientemente de eso, es muy interesante ver que de manera muy parecida a lo que hacen los receptores a dopamina D1, los receptores GPR55 estimulan la liberación de GABA en este núcleo. Y este es un efecto que no parece depender de dopamina. Entonces, lo que hicimos pues, fue, por supuesto, volver ahora al modelito y mostrar que cuando inyectamos el isofosfatidilinositol, que es el agonista de los receptores GPR55 en la sustancia nigra, en esa condición se empieza a ver conducta de giro contralateral que se puede prevenir por el cannabidiol o por el CID-16020046, y que esto produce
esta conducta de giro y mayor actividad motora en los animales. Entonces, a nosotros nos parece un candidato muy, muy, muy bueno para ser usado para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, porque promueve la actividad motora justamente en una región que, cuya estimulación de la actividad motora también depende de dopamina, pero el efecto de GPR55 no dependería en este caso de dopamina. Entonces nosotros consideramos que el sistema endocannabinoide tiene todavía un papel en el control de la actividad que pudiera ser importante para el manejo de la condición patológica, y que a través de la disección de los efectos que tiene el sistema endocannabinoide en el control motor, podríamos llegar a ofrecer alguna expectativa terapéutica para este sentido. Solamente quiero mencionarles que además de esta parte, que es, digamos, la parte muy enfocada terapéutica, también nos interesan estudiar los mecanismos de activación de estos receptores, sus vías de señal, la dimerización de los receptores a cannabinoides con otros receptores, receptores a dopamina, receptores entre ellos y demás, y todos los efectos que estos pueden tener. Y bueno, dado la premura del tiempo, no me queda más que agradecerles su atención a esta presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor Florán. Muy interesante plática sobre cannabinoides. Hay preguntas en la página de YouTube. Hay una pregunta para el doctor Arias. Toño, ¿puedes hacer uso del micrófono para responderle a Hanbal, quien pregunta, comenta lo siguiente: estos rangos de la histamina, por una parte, enterarnos de que tenemos gripa, alergia, y por otro, los problemas motores del Parkinson, ¿aplica también a otros químicos? ¿Se sabe o está acotado? Me viene a la mente, por ejemplo, el omeprazol, que inhibe la bomba de protones en el estómago, pero en PLM indica que por periodos prolongados podría impactar negativamente nuestra capacidad cognitiva. ¿Qué puedes comentarle a Hanbal? Ok, así es. Estos efectos duales pueden aplicarse a diversos neurotransmisores. Voy a tratar de ser breve, podría extenderme. Y en relación al aspecto específico del omeprazol, que es un inhibidor de una bomba de protones, es interesante que las neuronas, que por supuesto tienen un control muy eficiente del pH intracelular, pero también tienen transportadores de protones y sobre todo intercambiadores, por ejemplo, un intercambiador sodio-protón. De tal manera que cambios en las concentraciones de sodio, por ejemplo, también conducen a cambios en el pH intracelular. Eso también ocurre con canales que conducen protones y que son sensibles a neurotransmisores. Entonces, así es, inhibir la bomba de protones con omeprazol para tratar gastritis o síndrome ácido péptico puede tener repercusiones en la función cerebral. Lo que no sea ciencia cierta es si estos fármacos puedan atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. Eso habría que establecerlo. Gracias, Toño. Ahora hay una pregunta para Fanis Misirlis. Doctor Fanis Misirlis, ¿puede usted contestar? Creo que ya leyó la pregunta. Se trata de qué pasa con los mayores adultos y qué se conoce sobre su metabolismo de zinc. Entonces, lo primero que quería decir es, en el laboratorio nosotros medimos estos elementos, esos 10 elementos que ven acá, y lo hicimos en los pacientes más importantes, que son las moscas silvestres. Entonces, aquí les reporto que en nuestro modelo, en la mosca de la edad mayor, que sería de 42 días, viven menos de 2 meses las moscas en una temperatura de 25 grados. El manganeso, el hierro, el sodio y el calcio incrementan. El zinc fue el único elemento que disminuye. Y esto va muy bien con lo que se sabe con la población humana.
Entonces, en la población humana hay un decremento en el zinc que se mide en el suero, ¿no?, de los pacientes. Y se sabe, puse en el YouTube la liga para este artículo. Aquí, muy rápidamente, solo para lo que hacen los autores aquí es mostrar qué se sabe que sucede en la población adulta y en modelos o hasta en humanos donde los han deprivado de zinc, ¿no? Y hay cierta correlación de la respuesta inmune en los dos grupos. Pero quiero mostrarles solo su conclusión. Entonces voy a la última párrafo de esta revisión. La aumento un poquito. Y dicen que, quizás la aumenté demasiado aquí, que en la longevidad es algo complejo, ¿no? Pero que un componente es que hay en las personas que envejecen bien, hay más disponibilidad de iones de zinc que permite el mejor funcionamiento del sistema inmune, ¿no? Y estos autores sugieren que quizás con una simple intervención de tomar zinc se puede mejorar la calidad de vida en humanos. Entonces, el sistema inmune es algo demasiado complejo para alguien que trabaja con drosófila y estoy en ese proceso de informarme cómo funciona, ¿no?, ello. Gracias, Gerardo. Gracias, doctor Fanis. Ahora corresponde a la doctora Liora Shoshani. No, perdón. Sí, a la doctora Liora Shoshani hablarnos sobre su línea de investigación. Y su presentación se titula ¿Con quién se adhiere a MOG la subunidad beta de la sodio-potasio-ATPasa en los astrocitos? Adelante, doctora. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya se ve. Gracias. Bueno, buenos días, ya casi tardes a todos. Hoy les voy a platicar de un problema o una pregunta que tenemos en el laboratorio que nos inquieta, digamos, en estos días y que si alguien de ustedes interesa y quiere hacer su tesis en el laboratorio, tendría que lidiar con ese problema. Entonces, se trata de una pregunta que tendré que explicar en esto. ¿Con quién se adhiere a MOG la subunidad beta 2 de la sodio-potasio ATPasa de los astrocitos? Nosotros en el laboratorio en los últimos años hemos trabajado principalmente con la sodio-potasio ATPasa de los epitelios. Esa proteína de membrana es una enzima que transporta dos iones de potasio y los intercambia por tres sodios en contra de sus gradientes electroquímicos. Por lo tanto, necesita energía y esa energía la obtiene de la hidrólisis de ATP. Entonces es una proteína de transporte activo. Y su función en la célula es esencial porque es la que mantiene, no sé por qué se me mueve el curso, no voy a tocar nada. ¿Dónde está? Perdón. Ok, retomando. Esta proteína es esencial para todas las células animales. No hay una célula que no la exprese. Y en todas su función es prácticamente la misma. Intercambiar sodio por potasio, mantener baja concentración intracelular de sodio y alta de potasio. Mi mouse está contra mí.
Y lo que es importante es que esa proteína tiene varias subunidades, tres, más bien, alfa, beta y gamma. Toda la actividad catalítica la realiza la subunidad alfa, que está aquí en azul. Y una subunidad beta que aparentemente no hace nada. Entonces, nuestra primera pregunta en el laboratorio era ¿qué función tendrá esa subunidad beta? Y el sistema que ocupamos para estudiar el papel de la subunidad beta en la ATPasa fue en epitelios. Los epitelios es un tejido que forma capas celulares que están unidas entre ellas con distintos complejos de unión y son polarizadas. Las células epiteliales tienen dominios de membrana que funcional y composicionalmente son diferentes, es decir, tienen diferentes proteínas que se expresan sea en el dominio apical o en el dominio vasolateral. Los complejos de unión que mantienen unidas a las células epiteliales están formados de moléculas de adhesión. Las moléculas de adhesión pueden ser homotípicas, es decir, que siempre se unen con unas idénticas a ellas, o heterotípicas, como es el caso de las integrinas y las inmunoglobulinas, que pueden formar uniones entre ellas. Y lo interesante es que la sodio-potasio-ATPasa, que es nuestra proteína de interés, en los epitelios siempre se encuentra polarizada y siempre lo vamos a encontrar en el dominio lateral de los epitelios. Aquí tenemos una imagen de fluorescencia, de inmunofluorescencia, donde usamos como marcador a la subunidad beta 1 de ATPasa, y está en verde y vemos cómo se ubica en la membrana de contacto celular. Los rojos son los núcleos. Y en un corte óptico transversal que se hace en el microscopio confocal, podemos ver claramente que la ATPasa se encuentra en el contacto célula-célula, más no en la membrana apical ni en la membrana basal. Entonces, eso nos llamó mucho la atención porque nos recuerda la distribución de las moléculas de adhesión célula-célula. Y entonces nos preguntamos qué papel juega la subunidad beta 1 en el mecanismo de polaridad de la bomba en los epitelios. Y con una serie de experimentos y trabajos y tesis de licenciatura, maestría, doctorado de varios chicos que pasaron por el laboratorio, hemos llegado a concluir que la subunidad beta 1 es una molécula de adhesión celular homotípica, quiere decir que se une a otra beta 1 idéntica de manera especie específica. Y eso ocurre entre células vecinas epiteliales. Entonces aquí tenemos una célula epitelial, su vecina, en el espacio extracelular. Los dominios extracelulares de la subunidad beta 1 se reconocen, se unen y así mantienen a la ATPasa en ese dominio de membrana, lo que facilita su función para transportar de manera vectorial el sodio desde el lado apical o desde el lumen hacia el intersticio. Todo eso está resumido en varias revisiones y artículos. Aquí le puse una referencia por si la quieren leer con más detalle. Entonces, el estudiante de doctorado en ese entonces, hoy doctor Omar Páez, se preguntó cómo le hace la subunidad beta y ahora sí a nivel molecular para unirse a otra subunidad beta. ¿Cuáles son sus dominios adhesivos? ¿Qué es lo que le hace una molécula de adhesión? Y mediante métodos de bioinformática, modeló la región extracelular de la subunidad beta
y encontró docking y otros métodos cuáles son los aminoácidos que participan en esa interfase, es decir, de una beta y de otra, quiénes son los, las mutó, no todas, mutó varias que se parecían las centrales, y encontró que efectivamente mutando esos aminoácidos que están aquí en la superficie de adhesión, entonces se pierde la adhesión en las células. Entonces ya tenemos idea cómo le hacen las subunidades beta, la isoforma 1 epitelial, para unirse entre ellas. Y María Luisa, que es la auxiliar y además está realizando su tesis de doctorado en el laboratorio, ella se preguntó si la isoforma beta 2, que es otra isoforma de la subunidad beta, también es una molécula de adhesión homofílica. Es decir, la pregunta es, si beta 1 se puede unir a otra beta 1, ¿será que beta 2 también a beta 2? Entonces, igual ha realizado varios experimentos, aquí le puse nomás un ejemplito, donde ella hace unas mezclas de células que ella transfectó con la subunidad beta 2 acoplada a la proteína verde amarilla fluorescente y otras donde la beta 2 tiene un tag de 6 espinas. Eso le permite hacer ensayos de interacción tanto en vivo como in vitro entre esas dos proteínas. Y su resultado, analizado ya por Western Blot, muestra que cuando mezcla esas dos líneas celulares, sí se unen las proteínas entre ellas. Es decir, si uno expresa a la subunidad beta 2, en este caso en células MDSK, pero también se hizo en células o en fibroblastos CHO, las dos subunidades beta que se ubican, como ven claramente, en la membrana lateral de las células, se pueden reconocer y asociarse entre ellas. Y por medios de bioinformática, de nuevo, modelamos el ectodominio de la beta 2, hicimos el docking y tenemos una lista de aminoácidos que serían los participantes en la interfase de interacción beta. En este caso, entonces, podemos decir que también la beta 2 tiene la capacidad o la posibilidad de unirse a otra beta 2 como ella. ¿Ok? Pero hasta ahora les expliqué que la sodio-potasio ATPase en los epitelios está polarizada y que funciona como una molécula de adhesión. Pero, ¿qué pasa con AMOG? AMOG, por sus siglas en inglés, es la molécula de adhesión en la glía. Esa molécula se expresa en astrocitos y resultó ser la subunidad beta 2 de la ATPasa. Entonces, inicialmente se describió AMOG como una proteína del sistema nervioso en la glía, y por eso le pusieron ese nombre. Y lo que vieron es que es una glicoproteína de membrana que medía la interacción de astrocitos con las neuronas. Hicieron varios experimentos de adhesión donde cultivan o co-cultivan astrocitos y neuronas y ven que los anticuerpos específicos para la AMOG inhiben esa asociación entre neuronas y astrocitos, pero no cuando cultivan los astrocitos con los astrocitos. Entonces, es una molécula de adhesión en astrocitos que reconoce y se une y adhiere a neuronas. Entonces, obviamente, de aquí se concluyó que la AMOG es una molécula de adhesión heterotípica, porque no se une a ella misma, pero sí a otra, ¿ok? Del sistema nervioso. Pero, ¿quién es esa proteína? ¿Cómo es su estructura? ¿Qué sabemos de ella? Entonces, es el mismo grupo que descubrió la proteína y trabajó inicialmente con ella, que es el grupo de Melita Schaffner en Alemania en ese entonces. Clonó la proteína y ese trabajo es el que publicaron
donde el título ya habla por sí mismo. La molécula de adhesión en la librería es homóloga a la subunidad beta de la sodio potasio nucleasa. En ese año, en el 90, solo se conocía una beta para la sodio potasio TPasa. Y ahora encuentran y clonan otra subunidad beta que es homóloga a la que se conocía. Y entonces a la primera le llaman beta 1 y a la variante que ellos encuentran, que es la MOG, beta 2. Entonces, de aquí en adelante, en los trabajos, publicaciones, pláticas, le llaman AMOG beta 2, ¿okay? Porque es la misma proteína. Entonces, esa proteína tiene una homología de 40% con la subunidad beta de la ATPase de cerebro de rata. Y lo que ellos hipotetizan en ese trabajo inicial es que AMOG, o la variante beta 2, unida a la subunidad alfa, es decir, todo el dímero alfa-beta, son elementos de reconocimiento y adhesión que asocian la adhesión celular con el transporte de iones. Y es exactamente lo que vemos también en los epitelios. La sodio-potasio ATPase epitelial igualmente transporta iones, pero también está involucrada en la adhesión celular. Y hay muchísimos trabajos que relacionan esas dos funciones para la ATPasa de sodio potasio, que en este momento, obviamente, por tiempo no les puedo platicar, pero tanto la ATPasa epitelial como la neuronal tienen funciones muy importantes desde el punto de vista del transporte, pero ahora vemos que también está involucrada en la adhesión. Entonces, en el sistema nervioso tenemos ATPasas en todos lados, en las terminales nerviosas, en los axones, en los cuerpos nucleares, en las dendritas, en los astrocitos, igual en el cuerpo celular, en las extensiones. Pero ahora sabemos que existen por lo menos 4 isoformas de la subunidad alfa y 3 de la subunidad beta. Entonces existen 12 combinaciones posibles. Y probablemente las ATPases que se expresan en distintas regiones o células a lo largo del sistema nervioso van a estar compuestas de distintas combinaciones y por lo tanto van a tener diferentes funciones. Pero lo interesante es que la isoforma beta 2, la subunidad beta de la ATPasa, tiene una expresión muy específica y peculiar en el sistema nervioso. No se expresa ni en las neuronas del sistema nervioso central, ni durante la neurogénesis, ni en los oligodendrocitos, ni en las células inmunes, pero sí de manera muy importante en los astrocitos. Entonces, los astrocitos que están aquí esquematizados expresan 2 tipos de ATPasa. Una que está compuesta de alfa 1 y beta 1, y otra que está compuesta de alfa 2 y beta 2. Mientras las neuronas solamente expresan alfa 1 y alfa 3 y beta 1. Es decir, podrían hacer combinaciones alfa 1, beta 1 y alfa 3, beta 1. Por lo tanto, la beta de los beta 2 y los astrocitos no se podría asociar con una beta de ATPasa de las neuronas, porque no encuentra una beta homotípica. ¿Okay? Entonces, a fuerzas tiene que tener una proteína receptora en las neuronas a la que reconoce y se une para adherirse a ella. Y nosotros en este momento, en el laboratorio, estamos interesados, por lo tanto, en encontrar en las neuronas, ¿quién es la proteína receptora de la subunidad beta 2 de los astrocitos? ¿Ok? Entonces, los astrocitos son células de la neurona, ¿sí? Doctora Shoshani, ¿sí? 3 minutos para concluir, por favor. Sí, los astrocitos son células de la neuroglía que hoy en día existen métodos ópticos con los que podemos ver con detalle y a nivel casi molecular
las interacciones y las uniones, asociaciones que tengan con las neuronas, porque podemos co-cultivar, como sucede en el cerebro, neuronas y astrocitos y ver sus interrelaciones a nivel molecular por medios microscópicos. Entonces, ¿qué funciones tienen los astrocitos? Mucho tiempo se pensaba que nomás son de soporte y ahí están, pero hoy en día sabemos que tienen mucho más importancia en el sistema nervioso y que hacen incluso sinapsis con las neuronas y participan en la regulación de varias funciones cerebrales, como es la memoria, el aprendizaje, etc. Entonces, a nosotros sí nos interesa entender con quién se asocia la subunidad beta 2 de los astrocitos y cómo esa asociación va a estar involucrada posteriormente en las funciones centrales de los astrocitos. Entonces, en las palabras sencillas, buscamos la pareja de AMOG en la superficie de las neuronas. Y en eso, en estos días, Cristian, que es nuevo alumno de doctorado en el laboratorio, está precisamente buscando candidatos que puedan ser el receptor para esta proteína. Él ya encontró en la literatura un trabajo de interactómica donde se propone que beta 2, o se muestra que beta 2 interactúa con varias proteínas. De esa lista de proteínas, él escoge dos, el reticulón 4 y la tetraspanina 31, porque ambas se expresan en neuronas y tienen funciones que pueden estar relacionadas con la función que ya se le describió para la interacción de AMOG con neuronas, que no voy a mencionar. Y él va a usar herramientas bioinformáticas de nuevo, modelando la tetraspanina 31 y la región extracelular del reticulón 4. Y va a usar modelado molecular, docking y dinámica molecular para probar si alguna de estas o las dos tienen la capacidad de unirse con el dominio extracelular de beta 2. Y bueno, esta diapositiva es para convencerles que el AMOG ya se ha relacionado con cáncer, con glioma, cáncer de astrocito, y también tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, obviamente que la importancia, digamos, a largo plazo de este proyecto será relacionar la adhesión de beta 2 con las neuronas y la función que tengan esa adhesión. Entonces, muchas gracias por escucharme. Los que necesitan o quieren venir a visitar, platicar, aquí están los datos cómo comunicarse. Y estoy ahí lista para escuchar sus comentarios y preguntas. Espero que la pregunta quedó clara. Así es, doctora, quedó muy clara. Vamos a esperar las preguntas. A continuación, sigue el doctor Porfirio Nava, pero antes hay unas preguntas para la coordinación en el chat. Si después de un intento, infructuoso, se puede intentar de nuevo ingresar al departamento. Eso es cierto. Si en una primera vez no lograron entrar, pueden intentarlo de nuevo y entonces conseguir el objetivo de entrar al departamento. También hay un comentario acerca del nivel que se estudia en matemáticas. En realidad, en los cursos propedéuticos, el nivel de matemáticas que se imparte es muy básico y abarca desde álgebra hasta principios de cálculo diferencial integral. Pero todo a nivel muy básico, nada que un alumno que estudie todos los días y que se apoye en sus compañeros y en el profesor no pueda aprobar exitosamente. Y es interesante comentar también que algunos laboratorios ya están empezando a hacer desarrollos de modelaje matemático. Pueden entrar a la página del departamento para ver en esos laboratorios
y leer sus publicaciones. Entonces, continúa el doctor Porfirio Nava con su plática Autofagia, apoptosis y necroptosis en el intestino. Adelante, doctor. Se ve muy bien la presentación. Perfecto, gracias. Gracias por la invitación. Vamos a hablar acá de la noikis, apoptosis y necroptosis. Decidí cambiar la parte de autofagia porque... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, doctor Gerardo? Sí, se escucha bien. Nada más pon tu presentación. Proyecta la presentación. Ah, perdón. ¿Ya? Ya está. Perfecto. Muy bien, decidí cambiar la parte de esta de autofagia por anoikis por una simple y sencilla razón. La parte de autofagia es un poco más compleja y tendríamos que tomar más tiempo. Entonces, les quiero explicar más o menos lo que estamos haciendo en el laboratorio en los últimos 12 meses. Hemos trabajado en cómo las células están muriendo en el epitelio intestinal. Y esto es por una simple y sencilla razón. Resulta que ustedes deben tener una barrera intestinal funcional para que eviten el desarrollo de diversas patologías en su organismo. Múltiple enfermedades neurodegenerativas, autismo, cáncer, la patógeno requiere la barrera epitelial y en específico y de alta importancia para el laboratorio, las enfermedades inflamatorias intestinales. Esto es porque la barrera se está en el lumen y lo separa del intersticio una línea de células epiteliales. Estas células epiteliales que están aquí presentes tienen una cara apical y una cara vasolateral. Resulta que ellos mueven las sustancias luminales como son los alimentos a través de la ruta transcelular y la ruta paracelular. La ruta transcelular es una ruta celular lenta porque depende de los canales presentes en la cara apical y entonces depende de energía celular. Es una ruta que depende nada más de la cantidad de producto que hay en la cara luminal, o sea, la concentración, la presencia de ciertos canales que están en la unión estrecha y el tamaño de las moléculas que están fluyendo y la carga. En el caso de las enfermedades inflamatorias intestinales, debemos de tomar en cuenta que la barrera intestinal normalmente es una barrera completa. No hay un solo hueco. Ustedes no se pueden dar el lujo de tener un hueco. En el momento que ustedes tienen un hueco, resulta que los patógenos o la comida o los componentes luminales que están dentro de su intestino pueden pasar libremente hacia el intersticio, donde entran en contacto con las células epiteliales intestinales, desencadenan una respuesta inmune inflamatoria, se secretan citocinas, y estas citocinas resulta que hay un pequeño problema. Estas mismas citocinas en cierto momento van a alterar la homeostasis de las células epiteliales y contribuir al daño. Por lo tanto, para poder mantener una barrera epitelial sana, ustedes necesitan evitar todos estos procesos. Es algo prácticamente imposible. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, en un epitelio de una persona sana, lo que veríamos es un colon saludable. Podemos ver claramente la mucosa aquí, se ve una mucosa perfecta, bonita. Sin embargo, cuando ustedes tienen inflamación, lo que van a obtener es esta mucosa rojiza con un montón de ulceraciones. Estas ulceraciones no son otra cosa que la zona donde la barrera epitelial se rompió. Entonces, en esa parte es donde están fluyendo los antígenos y es lo que hace, lo crea que ustedes sean propensos a desarrollar al microscopio esa estructura. Lo que van a ver es que literalmente la barrera epitelial no es funcional y se reclutan una gran cantidad de células del sistema inmune. Una cosa muy importante está regenerada, entonces
una mezcla de mismo, estas zonas son las que permiten que se desarrolle el cáncer colorrectal. Es decir, ustedes van a tener cáncer colorrectal si ustedes tienen una enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Entonces, en el laboratorio nosotros decidimos que era de suma importancia analizar la pérdida de la continuidad epitelial a través de las ulceraciones. Como ya les dije, en el epitelio, o sea, ustedes tienen una línea de células epiteliales que están unidas entre sí y es continuo. Esto lo pueden observar claramente en esta imagen. Sin embargo, cuando ustedes tienen daño epitelial, pueden observar que se pierde esa continuidad y empieza a aparecer regiones donde hay un rendimiento celular conocido normalmente como shedding o descamamiento y anoiquis, y también tienen una gran tasa de muerte celular. De hecho, se ha postulado que en la región de ulceración o las úlceras se forman porque tienen una alta tasa de muerte celular. Y lo que pueden detectar fácilmente ahí son restos celulares y gran cantidad de fibrosis. Entonces, nosotros podemos concluir que el incremento de la muerte celular, al menos en parte, es responsable de la formación de las úlceras. La homeostasis de la barrera epitelial intestinal es simple de manejar. Es un proceso muy simple y muy fácil de entender. Resulta que en la base de las criptas, tanto de la cripta del epitelio del intestino como del intestino, ustedes tienen una de proliferación. Estas células de amplificación en tránsito empiezan a moverse hacia la superficie en un proceso que se denomina migración celular, y en ese momento lo que va a pasar es que comienzan a diferenciarse dependiendo del entorno celular y que les permite, y lo que hace que las células reciban diferentes estímulos, y al llegar a la superficie estas células están viejas, dañadas y mueren. Resulta que son de un solo tipo, o sea, la muerte celular es apoptosis y el desprendimiento celular que ya les mencioné, que es la anoiquis. Sin embargo, recientemente se han englobado diferentes tipos de muerte celular que son responsables de este proceso. Esto incluye la necrosis, la necroptosis, la piroptosis, la ferroptosis, la autofagia, la cuprotosis y la erebosis. Entonces, todos estos procesos de muerte celular, si están exacerbados, crean un desequilibrio entre el proceso el número de células que están proliferando y el número de células que están muriendo, lo cual hace precisamente que se generen las ulceraciones que ya les mencioné. Estas ulceraciones o los focos de muerte permiten que estén entrando constantemente antígenos luminales que estimulan a las células del sistema inmune y crean precisamente el proceso de inflamación crónica. Es decir, si ustedes aumentan la muerte celular, van a tener un incremento de una respuesta inmune inflamatoria que va a llevar a un círculo vicioso, que va a crear un círculo vicioso que va a generar muerte celular y destrucción del epitelio intestinal. En el laboratorio mimetizamos este efecto usando un modelo animal. Usamos ratones de la cepa C57BL6J de 6 a 8 semanas de edad, y lo que hacemos, lo tratamos con un detergente. Este detergente lo que hace es literalmente erosionar el epitelio intestinal y permite que se formen estas úlceras que ya les mencioné, y por lo tanto podemos analizar qué está pasando, todos los eventos biológicos que están pasando en el intestino inflamado. A los animales se les sacrifica, se aísla el colon y analizamos diferentes procesos biológicos a través de permeabilidad, Western blot, inmunofluorescencia e inmunohistoquímica. Usando ese tipo de tecnología, nosotros encontramos que conforme va pasando el tiempo de exposición al detergente, nosotros tenemos que el tamaño y el número de úlceras aumentan en la mucosa intestinal. Literalmente estamos erosionando el epitelio intestinal conforme pasa el proceso inflamatorio, conforme aumenta el tiempo a exposición al detergente. Y lo que encontramos de forma muy interesante es que en la mucosa total aumenta los marcadores de necroptosis, porique aumenta la fosforilación de RIP3, aumenta la fosforilación de MLKL, pero también aumenta
la presencia de caspasa 3. Si nosotros ahora lo que hacemos es aislar las criptas, es decir, las células epiteliales nada más, y analizamos la presencia de marcadores de muerte celular, encontramos que efectivamente conforme pasa el tiempo, tenemos un incremento de marcadores de apoptosis y de marcadores de necroptosis. Es decir, hay un aumento en la muerte celular. Cuando nosotros analizamos por fluorescencia en dónde está pasando esta muerte celular, encontramos que la muerte celular ocurre principalmente en las células epiteliales que están en la superficie, es decir, las que están en contacto con el lumen del organismo. Y entonces, cuando analizamos en qué población celular estaba pasando, usando diferentes marcadores, encontramos que efectivamente es en las células epiteliales. En este caso, les muestro una imagen de de RIP3, y lo que podemos observar es que está completamente enriquecido en las células epiteliales que están cerca de una región ulcerada. Es decir, pareciera que la muerte celular está ocurriendo en las regiones de ulceración. No está ocurriendo aleatoriamente. O sea, está ocurriendo en las células de la superficie, pero estas células de la superficie son las que están cerca de la región ulcerada, lo cual tiene sentido con lo propuesto anteriormente. Esta nada más, esta imagen nada más, una amplificación para que ustedes puedan observar que efectivamente las células necroptóticas están enriquecidas y que son células epiteliales. Vamos a observar que en condiciones control siempre vamos a ver restos o marca de muerte celular. Es decir, los procesos de muerte celular están ocurriendo normalmente en su epitelio, sin embargo, en un proceso inflamatorio se encuentran exacerbados. Lo que hicimos después fue analizar, como ya les dije, si la barrera epitelial ahora es discontinua, tendría que favorecer la entrada de antígenos de la cara luminal hacia el intersticio. Para ello lo que hicimos fue crear un método muy simple. Extrajimos el colon de los animales, igual control y tratados con DCS, y lo que hicimos fue administrarles en la cara luminal extran de 4 y de 10 kilodaltones. Posteriormente lo incubamos en una estufa a 30, en una incubadora a 37 grados centígrados, y extrajimos el medio que estaba en la parte luminal y lo cuantificamos. Lo que encontramos es que efectivamente un colon inflamado, o sea, un animal que fue expuesto a DCS, tiene un aumento de la permeabilidad, porque ahora entra más de extran de 4 y de 10 kilodaltones. Es decir, las ulceraciones o la muerte celular podrían ser las responsables de este proceso. Posteriormente hicimos experimentos similares y encontramos que no es nada más una suposición. Nosotros encontramos que efectivamente estas regiones son las regiones de alta permeabilidad en el epitelio inflamado. Y entonces decidimos analizar la muerte celular. Resulta que los diferentes tipos de muerte celular están controlados por diferentes mecanismos o diferentes vías de señalización. En el caso de la necrosis, es una ruptura de la membrana celular y es un proceso no bien caracterizado y pareciera que no hay un mecanismo clásico de cómo se induce. Sin embargo, la apoptosis y anoiquis sí se sabe que son regulados negativamente por un complejo proteico que se llama mTORC2. El caso de ferroptosis es un proceso que depende de la lipoperoxidación y que no vamos a entrar en detalle porque es un proceso sumamente complejo. Sin embargo, cuando analizamos los otros procesos de muerte celular, como son la autofagia, piroptosis y necroptosis, encontramos que otro complejo proteico llamado mTORC1 los regula, tanto positivamente como negativamente. Entonces nos dimos cuenta que estos complejos parecían jugar un papel importante en el mantenimiento de la barrera epitelial al prevenir o al menos controlar los diferentes tipos de muerte celular que estaban ocurriendo. Resulta que mTOR es el core central de estos complejos. Es decir, tanto mTORC1 como mTORC2 están formados por tres proteínas centrales, que son mTOR, MLCT8 y DEPTOR. Cuando estas proteínas se asocian a RAPTO y PRAS40, forman el complejo mTORC1. Y cuando estas proteínas se asocian a RICTOR, PROTOR y MSIN, forman el complejo mTORC2. Resulta que en condiciones normales existe un mecanismo que permite interactuar a estos complejos. Es decir, si ustedes degradan a RICTOR, se va a formar mTORC1. Si ustedes degradan a RAPTOR, se va a formar mTORC2. Entonces, estos complejos están creando un switch. Pueden mover de un lado hacia otro. El problema es que no existen inhibidores específicos
que nos permitan estudiar estos procesos en el epitelio intestinal. Entonces, para ello, en el laboratorio lo que hicimos fue crear un ratón transgénico en el cual, en principio, destruimos a mTORC2. Y destruimos a mTORC2 de la siguiente forma: eliminamos a Richter. Para ello, conseguimos dos ratones transgénicos. Un ratón transgénico en el cual Richter estaba floxeado por dos sitios, LOXP, que son reconocidos por la CRE recombinasa, como todos sabemos. Cuando CRE recombinasa reconoce los sitios LOXP, se une a ellos, los corta y escinde la parte intermedia al fusionarlos. Pero ahora, resulta que si ustedes quitan a Richter en todo el organismo, el ratón no es viable. Entonces, lo que hicimos fue inducir la expresión de la CRE recombinasa en células epiteliales intestinales. Para ello, pusimos a esta CRE recombinasa bajo el promotor de bilina. Es decir, cruzamos a un ratón Bill Cray con un ratón Flox Richter, y lo que obtuvimos fue un Bill Cray LOXP. ¿Por qué? Porque eliminamos a Richter. Usando este animal, pudimos obtener la deleción de Richter en las células epiteliales intestinales. Lo que observamos es que al quitar a Richter, aumentaba Raptor y no vimos cambios fundamentales en mTOR. Posteriormente, como ya les dije que estos mecanismos regulan la apoptosis y la anoiquis, decidimos analizar qué pasaba con la apoptosis y encontramos que en condiciones basales el ratón, desde el momento que nace, ya tiene más apoptosis comparado con el ratón wild type o el ratón control. Cuando nosotros inducimos inflamación con DCS, resulta que nos llamó la atención que ahora la caspasa 3, que está preactivada, se activa completamente en la mucosa del ratón tratado con DCS a 3 días. Sin embargo, esto nunca ocurre en el ratón wild type. Es decir, pareciera ser que mTORC2 es importante para prevenir la muerte celular en el epitelio intestinal. Cuando analizamos en qué parte a lo largo de toda la cripta estaba ocurriendo esta muerte intestinal, encontramos que en el ratón deficiente de Richter, las células epiteliales que estaban muriendo de dos formas: in situ, como se observa en esta célula específicamente, y en células que se estaban desprendiendo. Es decir, teníamos apoptosis y teníamos anoiquis. Estos resultados corroboran entonces que la presencia de tenemos problemas con la transmisión de sonido. Vamos a esperar un momento a que se recupere. Doctor Porfirio, ¿ya? Tres minutos para concluir. Ok. Lo que hicimos fue usar organoides in vitro para poder analizar este proceso, y entonces sacamos el intestino de los ratones, crecimos los organoides y lo que encontramos es que los organoides del ratón Richter son muy similares a los, son viables, pero son mucho más pequeños que los organoides del animal wild type. Cuando nosotros analizamos las vías de señalización, encontramos algo muy interesante. Resulta que efectivamente, al quitar a Richter, nosotros estamos hiperactivando el sistema mTORC1 y estamos aumentando la proliferación celular y estamos aumentando la muerte celular. Esto quedó de manifiesto cuando analizamos la caspasa 3 en los organoides, en los enteroides del ratón knockout de Richter. Podemos observar que prácticamente el 50% de todas las células epiteliales están entrando en apoptosis, sin embargo, tenemos un aumento en la proliferación. Lo que nosotros estamos planteando ahorita, y esa es la parte importante, que en un epitelio líquido, para que puedan entrar los antígenos y puedan estimular el sistema inmune y crear un proceso inflamatorio, debe perderse a mTORC2 o a Richter específicamente, que lo que va a hacer al eliminar este sistema va a ser que la mitocondria se dañe, se libere citocromo C que activa caspasa 3, y esta caspasa 3 va a inducir anoiquis al cortar los carboxilo terminal de las moléculas de adhesión intercelular. Pero además, este mismo proceso, por algún mecanismo un desconocido, está disparando necroptosis, y como ya les dije, al activar la caspasa 3 va a activar los modelos de inflamación de las propuestas que tenemos en el laboratorio y lo que estamos investigando. Sin embargo, a futuro lo que pensamos hacer es tratar de señalización de mTOR como moduladores de la homeostasis intestinal y la función de barrera del epitelio, porque esto sería importante para administrar a pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales y a pacientes en los cuales se ha demostrado que tienen alta permeabilidad intestinal. Con esto quiero agradecer a todos y estoy abierto a las preguntas. Gracias, doctor.
Hay una pregunta en el chat de YouTube para la doctora Shoshani. Se refiere a que si se hacen estudios de la sodio potasio ATPasa en endotelios cardíacos asociados con efectos arritmogénicos mortales en pacientes con mutaciones en la estructura de la ATPasa. Si se están haciendo estudio al respecto en nuestros laboratorios, en enfermedades, por ejemplo, como el QT largo, el síndrome de Brugada, la taquicardia ventricular, la polimórfica, la catecolaminérgica, etc. ¿Qué nos puede comentar? Esta es, me escuchan. Ya le respondí por escrito también que en mi laboratorio no se hacen esos estudios. Y si realmente está interesado en esos temas, pues le recomiendo a la doctora Angélica del Departamento de Bioquímica, que está más trabajando con transporte de calcio, pero de ATPasas en biocitos cardíacos, entonces yo creo que ella está más familiarizada con esos temas de investigación. En mi laboratorio no se trabajan esos temas, si entendí bien la pregunta. Sin embargo, me gustaría comentar que hay laboratorios del departamento donde se estudia la guavaína, que es una sustancia que tiene una relación directa con el funcionamiento cardíaco, el endotelio cardíaco, entre otros muchos tejidos, y que podría ser de interés para las personas que quieren saber más sobre sus padecimientos cardíacos, porque se ha visto que algunos de los mecanismos de los efectos que produce la guavaína en epitelios y en endotelios pueden también acontecer en el músculo cardíaco. Entonces, aunque, como explicó la doctora Shoshani, no es un estudio directo en las enfermedades cardíacas, sí se estudian temas colaterales que pueden ayudar a explicarla. Bien. A continuación, la doctora... La doctora Gabriela González Marisol nos va a presentar su línea de investigación. Su presentación se titula Conducta sexual y maternal. Doctora, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Su presentación se escucha muy bien y disculpe por la tardanza. Bueno, entonces sigo viendo yo la pantalla del doctor Nava. ¿Podría cerrarla para que yo pueda compartir la mía, por favor? Claro. Ya está. A ver, yo la sigo viendo todavía. ¿Los demás siguen viendo la de Porfirio Nava? No. Yo sí. Bueno, voy a ver de todas maneras, a ver si. Entonces, en Zoom, tiene que entrar a Zoom y compartir la pantalla. Sí, usted no puede iniciar la función de compartir pantallas mientras el otro participante está compartiendo. Por favor, ¿podría cerrar la pantalla de Porfirio? Porque aquí yo la sigo viendo. Sí, es cuestión de tiempo que llegue la información hasta... Ya está cerrada desde hace rato. Yo aquí la sigo viendo en mi compu. ¿Puede salir de Zoom y volver a entrar, doctora? Ok. Bueno, entonces salgo y vuelvo a entrar. La esperamos. Sale. Tomamos en cuenta el tiempo. Sale. Mientras, podemos hacer una pregunta más que se planteó. Ashley García pregunta al doctor Nava. En general, la estimulación mTOR2 tendría resultado en el aumento de la apoptosis celular a nivel del epitelio intestinal, ya que mTOR2 se estimula desde consumo proteico hasta la actividad física. Doctor Nava, ¿puede comentar? Sí, es una pregunta interesante. Resulta que lo que estamos proponiendo en el laboratorio es que mTOR2 es un inhibidor de la apoptosis. O sea, lo que estaría haciendo es inhibir la apoptosis, la activación de mTOR2. Sin embargo, la actividad de AKT, que es un marcador río abajo de mTOR,
podría estimular la muerte celular al modular la actividad mitocondrial. La actividad mitocondrial produce grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno. Entonces, lo que Ashley está preguntando, el sistema se maneja como mTORC2-AKT, podría ser cierto en ciertas condiciones donde tienes una hiperactividad de mTORC2, activas AKT y entonces terminas modificando la actividad mitocondrial, por lo tanto produce grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno, de lo que estaría precisamente induciendo la muerte celular. Recuerda que la actividad de AKT y mTOR son necesarias precisamente en actividad física, entonces tienes razón. Habría muerte celular intestinal en el no mTOR precisamente. Doctor Porfirio, ¿puede repetir las últimas frases que casi que no se escucharon? Que sería importante tomar en cuenta entonces que tal vez si hay una confusión ahí. mTOR va a prevenir la muerte celular, la apoptosis, sin embargo, va a haber un aumento de muerte celular en el caso que Ashley menciona, el consumo proteico o en el caso de ejercicio, va a haber un exceso de muerte por la activación de AKT. AKT va a desestabilizar a la mitocondria y ese es el resultado final, la muerte celular, de hecho. Excelente, gracias. Mientras se conecta la doctora González Mariscal, tenemos aquí otro comentario que le corresponde a la coordinación. Es si un estudiante que va a terminar sus estudios en junio, julio de este año, puede ingresar a la maestría. En teoría, sí. Bueno, sí se puede. El estudiante puede presentar sus exámenes, aprobar los propedéuticos. El estudiante para entrar necesita aprobar sus propedéuticos, el examen de admisión, los cursos propedéuticos y las entrevistas. Si cumple con eso, va a tener acceso. El problema es conseguir la beca. La beca se tiene que conseguir en agosto, septiembre. Cuando mucho, octubre, y a veces nos han esperado hasta noviembre. Si en ese periodo no se cuenta con un documento que garantice que el estudiante terminó su licenciatura, entonces no va a poder ingresar. Sí puede ingresar al departamento porque el SIMVESTAP le va a dar una tolerancia de 6 meses para entregar sus documentos. Lo que va a ser difícil conseguirles beca porque el CONACYT exige los documentos probatorios de que se terminó con la licenciatura. Sin embargo, si entra el estudiante en septiembre de este año, puede conseguir beca hasta un semestre después en estas condiciones. Entonces, sí se puede ingresar cuando se está terminando en julio, pero yo no lo recomendaría porque entonces se quedaría en un semestre, muy probablemente se quedaría en un semestre sin beca. Bueno, adelante, doctora. Ok. González. De acuerdo. Estamos aquí en compartir pantalla. Ay, caray, ¿qué pasó? ¿Ya está? A ver, está compartiendo pantalla, pero no me abre. A ver, espera. A ver, ya le dicen compartir pantalla. Está compartiendo pantalla. ¿Ya está compartiendo? Ahora nada más abrir la presentación y proyectarla. A ver, sí. Uso compartido. Me parece que compartió escritorio. Ah, a ver, espérame. Entonces le digo, uso compartido de pantalla, seleccionar la pantalla. ¿Cuál tengo que ponerle entonces? Acá está, en documentos. Ok. Entonces, aquí está. Sí, está. Estamos viendo su escritorio. Ok, ahí va, espérame. Ahí está. Y ya se está abriendo la... Ya. La presentación, de acuerdo. ¿Ya la ven ahorita? Ya se ve, pero hay que proyectarla. Claro, ¿ya está?
Ya está, sí. Escucha y se ve muy bien. Sale. Bueno, entonces ahorita yo quisiera cambiar completamente de universo, porque nosotros trabajamos en Tlaxcala en animales enteros, y específicamente yo trabajo en conejos. Entonces, el título de la charla es Los conejos y las conejas son campeones de la reproducción. Nosotros nos abocamos a estudiar varios aspectos de la reproducción de los conejos y las conejas, y aquí les voy a presentar algunos datos para que, en el intento pues de que se interesen por este fenómeno tan complicado que es la reproducción. Esto es, vamos a empezar con los machos, que parecen conejitos Duracell, pero no, estos son conejos de Macedonia blancos y son viejitos además, para que vean lo impresionante que es el potencial de reproducción de estos animales. En el lado izquierdo les estoy poniendo un estudio que hicimos sobre saciedad sexual en el conejo macho. Lo que hacemos es poner al conejo con una hembra ovariectomizada, tratada con estrógenos, y ver cuántos días durante un día, cuántas eyaculaciones puede llegar a realizar cambiándole las hembras, ¿verdad? Y cuánto tiempo se tarda en eso, ¿verdad? Entonces, en el lado izquierdo ustedes están viendo que, por ejemplo, en el primer día un conejo puede copular 3 horas seguidas. Esto no cambia significativamente por 10 días seguidos, es decir, lo repetimos al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, y sí sigue pareciendo el conejito Duracell, pero es un conejo real, y solamente aproximadamente a partir del día 10, algunos conejos ya comienzan a tirar la toalla, pero pueden seguir durante los campeones hasta como por 2 semanas, ¿no? Es decir, esto es algo rarísimo, ningún otro mamífero que yo conozco se comporta de esa manera, es decir, son animales realmente sobresalientes, son los viejitos, los jóvenes pueden durar incluso más. Y el patrón de monta y el patrón reproductivo del conejo macho es una cosa muy rara. La mayoría de los mamíferos tienen un patrón que consiste en tener una monta seguida de una intromisión, se retiran, vuelven a montar, una serie de intromisiones sucesivas y finalmente llegan a la eyaculación. En el caso de los conejos, todo es muy rápido, es monta, intromisión, eyaculación, ya, se acabó, es rapidísimo. Y la latencia a la primera eyaculación, como pueden ver del lado derecho, es de aproximadamente 1 minuto en el primer día. Conforme progresan los días, esta ya latencia se va incrementando, pero aún así pues tampoco es muy, muy, muy rápida, ¿no? Entonces, esto es nada más para mostrarles un patrón copulatorio del punto de vista del macho que es muy diferente a la que se conoce en otros mamíferos. Aquí, como les decía, pueden ver del lado izquierdo, en plena acción, la cópula es muy breve, dura menos de 10 segundos aproximadamente, y como les decía, es monta, intromisión, eyaculación, gritito y ya se acabó. Y la hembra lo que hace ante la monta del macho es presentar lo que se llama el cociente de lordosis. La lordosis es un arqueamiento de la columna vertebral, lo cual eleva la grupa, permite la intromisión peniana y la eyaculación. Esto que es realmente muy, muy rápido, sin embargo, es suficiente para cambiar la fisiología de la hembra. Las conejas tienen lo que se llama un patrón de ovulación refleja, es decir, solo ovulan en respuesta a la cópula. Si las hembras están alojadas bajo condiciones de suficiente luz, es decir, al menos unas 12, 14 horas de luz diaria y suficiente alimento, siempre están en estro. Quiere decir que sus ovarios, a través de una serie de folículos que están continuamente madurando, siempre están presentando estrógenos, y la producción de estrógenos es lo que promueve la conducta de receptividad sexual. Entonces, cuando esto ocurre, la hembra recibe estimulación vaginocervical, recibe estimulación del perineo, recibe estimulación cutánea de varios tipos, en el flanco, en el dorso, en la cara interna de las piernas, y además recibe estímulos visuales y auditivos. Hay muchos experimentos que se realizaron hace mucho tiempo en los cuales se ha visto que todos ellos contribuyen de alguna manera, ¿verdad? Algunos que un poco más que otras, etcétera. Pero la cadena muy compleja que determina que una hembra va a ovular involucra muchísimas redes neuronales que apenas estamos comenzando a evaluar. En el laboratorio estamos desde luego investigando algunos de los mecanismos que pudiera mediar la ovulación refleja, pero ahorita no se los puedo presentar porque no me daría tiempo. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es abocarme a, pues, ¿cuáles son las consecuencias inevitables de la cópula? Pues el embarazo, ¿verdad? Entonces, esta diapositiva, que parece bien fea y es bien fea, es, sin embargo, como ven, es el extremo del low tech,
para mostrarles cómo nosotros estamos cuantificando el primer aspecto con el que se inicia el comportamiento maternal, que es durante la gestación. La coneja elabora un nido, el nido más complejo que se conoce en los mamíferos estudiados hasta ahora, es un nido maternal que comienza con la excavación. En la naturaleza, los animales, las conejas, excavan madrigueras subterráneas. Nosotros en el laboratorio, cuando iniciamos estos estudios, decidimos desarrollar un método para poder cuantificar bajo condiciones de laboratorio qué tanto excava una coneja. Entonces, lo que nosotros hacemos es sencillo. En el lado izquierdo ustedes ven el cartón comprimido que usamos. Lo ponemos dentro de la caja nido, que ahorita van a ver. La dejamos 24 horas y sacamos lo que queda después de 24 horas en el cartón intacto. Eso, aquí están dos ejemplos de cartones ya bien excavados. Y la diferencia entre peso, entre el inicial y el que sacamos 24 horas más tarde, nos permite determinar cuánto excavó la coneja en 24 horas. La siguiente etapa de la construcción del nido maternal es el acarreo de paja. Aquí ustedes están viendo una jaula típica hecha de alambre, que son jaulas grandes que tenemos en nuestro bioterio. Y lo que hacemos es, para simular, para permitir y cuantificar la segunda etapa de construcción del nido, lo que hacemos es poner una cantidad conocida de paja afuera de la caja nido, pero dentro de la caja, dentro de la jaula, perdón. Y lo que se hace la hembra es introducir la paja a la caja. Esto es algo muy notable, porque normalmente la coneja percibe la paja como alimento. Entonces aquí hay un cambio cognitivo muy interesante para que no sabemos, que obviamente está mediado por las hormonas del embarazo, pero es poco conocido dónde ocurre esto. Es decir, un animal normalmente que no esté gestante se va a comer la paja y de repente en un día tal, que van a ver ustedes cuando ocurre, la coneja en vez de comerse la paja la mete a la caja para iniciar la construcción del nido de paja. La tercera etapa del nido maternal consiste en el arrancado del pelo. Normalmente la coneja no puede hacer esto porque el pelo está firmemente enraizado. Sin embargo, como consecuencia en gran medida de la caída en progesterona cuando se aproxima el parto, el pelo se afloja del vientre y entonces la hembra se lo arranca, como le están ustedes viendo, con su hocico y lo introduce sobre el nido de paja previamente excavado dentro de la madriguera subterránea. Entonces, estas tres etapas permiten, esta es una toma desde arriba, ver cómo se construye el nido maternal. Es decir, ven ustedes aquí en el fondo el cartón, luego está la paja mezclada con el pelo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque así se constituye una estructura que es termoaislante. Los conejitos, cuando nacen, los gazapos, no pueden controlar su temperatura, no tienen pelo corporal. Entonces, el que pueden mantener su temperatura corporal, tanto unos con otros como rodeados de este material, es crucial. De lo contrario, simplemente no sobrevive. Bueno, estos son los métodos low-low-tech que han sido, sin embargo, muy buenos para poder cuantificar estas conductas en el laboratorio. Lo que tenemos aquí es esta cuantificación. En la gráfica de arriba, ustedes ven cómo la excavación, que son los círculos vacíos, inicia pues desde el día 7 de gestación y se va incrementando de manera casi ininterrumpida hasta el día 25. Y a partir del día 25 decae la excavación, pero ustedes ven que ya muy cercano al parto se incrementa el acarreo de la paja, los triángulos negros invertidos. Es decir, nunca hay una coincidencia de las dos conductas. Esto es muy importante. En mamíferos, a veces el sentido de un comportamiento depende no solamente que se expresen las unidades individuales del mismo, sino que se expresen en la secuencia correcta. Imagínense que la hembra se arrancara el pelo antes de que hubiera un lugar a donde introducirlo, no tendría sentido. Aquí ustedes ven una organización temporal magnífica, declina la excavación, inicia el acarreo de paja y conforme de repente se acaba bruscamente el acarreo de paja, fíjense cómo inicia el arrancado del pelo, que son los cuadrados blancos. Este acarreo de pelo incluso se puede prolongar hasta los primeros días de la lactancia. La parte de abajo les está mostrando la correlación que hicimos entre los niveles en sangre de testosterona, estradiol, progesterona y prolactina asociados al despliegue de estas conductas.
Y ustedes ven que, por ejemplo, la conducta de excavación que se incrementa desde el día 7, digamos, hasta el 25, ocurre cuando hay niveles altos de estradiol. El estradiol está mostrado por los cuadrados negros, ¿verdad? Hay altos niveles de estradiol asociados también a altos niveles de progesterona, que son los círculos, los triángulos blancos, ¿verdad? Y estas dos combinaciones son máximas y asociadas a la expresión máxima de la excavación. En cambio, conforme declina la progesterona y el estradiol, de hecho, no cambia o se incrementa, este cambio dramático en la declinación de progesterona está asociado a la expresión del acarreo de paja, ¿verdad? Y finalmente, como consecuencia de una muy brusca secreción de estradiol preparto, ocurre también una brusca secreción de prolactina. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque normalmente asociamos la secreción de prolactina a la succión, pero aquí todavía no hay succión, no han nacido los críos. Es decir, esto es una contribución importante. Estos datos son de McNeil y Friesen, no nuestros. Y McNeil y Friesen encontraron que antes del parto se secreta de manera muy dramática la prolactina, probablemente como consecuencia de esta subida también de estradiol. Estas dos combinaciones hacen entonces, están asociadas pues a esta expresión arrancado del pelo y de la declinación de la acarreo de la paja. Esta es una estrategia que utilizamos mucho en la endocrinología conductual, es decir, la correlación entre niveles hormonales y la expresión de conductas específicas. Otra estrategia que utilizamos comúnmente es ya más experimental en el sentido de nosotros dar hormonas específicas. Es muy difícil manejar la farmacología de más de dos compuestos administrados. Entonces, lo que hicimos en la siguiente diapositiva es evaluar en conejas ovariectomizadas el efecto de dar benzoato de estradiol con progesterona en ciertos días. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que les dije que vieron ustedes que la excavación se asocia a niveles altos de estrógenos y progesterona? Y ustedes ven que durante el periodo en el cual combinamos estas dos hormonas, en efecto, se incrementa la excavación. En cambio, cuando quitamos la progesterona, el estradiol no lo dejamos de dar, pero quitamos progesterona, se abate la excavación y se inicia el acarreo de la paja, ¿verdad? Que es este. Y finalmente se expresa, hasta que caen estas dos conductas, el arrancado del pelo. Es decir, esto ya es una parte más experimental que sí sugiere fuertemente que es la combinación de estradiol y progesterona seguido de la remoción de progesterona lo que está regulando. Son dos factores que regulan fuertemente la expresión sucesiva de estos tres comportamientos asociados a la construcción del nido maternal. Y aquí es otra cosa, bueno, y estas hormonas obviamente pues están actuando en el cerebro, pero ¿en qué lugares del cerebro? Aquí lo que nosotros estamos mostrando es la distribución del receptor alfa-estrógenos en el cerebro anterior de la coneja, ¿verdad? Esto es un área infundibular, esto es una cosa que se llama el núcleo X, de verdad se llama el núcleo X, y como ven hay muchísimos receptores a progesterona allí, y esta es un dibujo, pues, y es el área preóptica que estamos viendo aquí, que es fundamental para el comportamiento maternal de todos los mamíferos estudiados. El área preóptica es fundamental. Entonces, es importante saber que en esta área, en la coneja, existen receptores a estradiol. Y también los hay a progesterona. Es un close-up de los receptores a progesterona. A la izquierda está una coneja que fue tratada con estradiol. A la derecha no se le dio estradiol a la otra coneja. Como ven, la expresión de receptor a progesterona es totalmente dependiente de la presencia de estrógenos. Y este es un dibujo de la ubicación de receptores a progesterona en esta área preóptica. Y como ven, aquí también hay receptores a progesterona. No hemos hecho estudios de colocalización, nos encantaría saber si son las mismas neuronas las que tienen receptores estrógenos y a progesterona. Esto será objeto de estudios para el futuro. Si les interesa a ustedes hacer esto, pues contáctenme porque es algo que queremos hacer. Y aquí la otra estrategia es precisamente en esta área donde ya vimos que hay receptores a ambas hormonas, lo que hicimos fue ya una implantación. Estas son, como se trata de dos hormonas, no se pueden, y una tiene que ser removida, no se pueden implantar las dos en el cerebro al mismo tiempo. Entonces, lo que hicimos fue implantar en el área preóptica de conejas ovariectomizadas solo los cristales de benzoato de estradiol y dimos por vía sistémica la progesterona, una de las dosis que vimos que ya que es efectiva. Y entonces vimos que, en efecto,
En estas conejas implantadas con mesoestradiol, la administración sistémica de progesterona promueve inicialmente la expresión de la conducta de excavación, y cuando se deja de administrar progesterona sistémica, el estrógeno nunca se remueve, se quedan allí los cristales en el área preóptica, y entonces aquí eso provoca la remoción de progesterona, que caiga la conducta de excavación y se exprese la conducta de el acarreo de la paja. Una vez concluido el nido, ¿qué ocurre? Pues el parto, ¿verdad? Entonces aquí hay otro cambio en preferencia alimentaria muy importante, porque la coneja, que es vegetariana entre comillas, come carne al parto. La carne, es la placenta. Es algo muy, muy dramático, podría parecer trivial, no lo es. Lo que nosotros vimos fue, además, que la coneja, cuando come placenta al parto y hasta 2 días posparto, come también hígado proveniente de, creo que esto era, ya no me acuerdo de no sé si de pollo o de vaca, no me acuerdo. Entonces, esta avidez por la carne es algo muy dramático, no se vuelve a ver y no es selectivo a la placenta. Muy poco se sabe de aquello que regula la placentofagia en los mamíferos. Casi todos los mamíferos, aunque no todos, consumen la placenta al parto. La placenta es una verdadera máquina de hormonas y presumiblemente debe hacer algo que favorezca ya sea el comportamiento maternal, la lactancia, no se sabe. También es un tema que queremos seguir investigando, pero es algo que señalo que es un cambio en función compleja del sistema nervioso, que es el cambio en una preferencia alimentaria. Y después, entonces, obviamente, pues inicia la lactancia. La manera como estamos estudiando la lactancia a través de este nuevo modelito de jaula, fíjense, es una jaula transparente que, como ven, nos permite ver claramente qué es lo que ocurre aquí. La postura que se adopta para poder amamantar a los críos es el opuesto a la lordosis. La lordosis era un arqueamiento en el otro sentido. Esta es la sifosis, es decir, como si se pusiera como jorobada la coneja, y eso crea un hueco debajo de ella y permite que los críos succionen. Es muy importante que esto se haga muy rápidamente. ¿Por qué? Porque aquí la coneja es la campeona en el tiempo. Fíjense que ella amamanta a sus críos solo por 3 minutos al día. Esto lo hicimos, ese es el promedio de tiempo en el nido. Ella entra y esto es, pues, la coneja normalmente, digo, es raro pues que amamante tantos días, aunque podemos hacerlo así. Y sin embargo, como ven ustedes, prácticamente no hay cambios, a pesar de que los críos van creciendo, succionan de manera diferente y también la producción láctea va creciendo. Sin embargo, aquello que determine esa duración de 3 minutos es, digo, aquí en China y en cualquier lugar del mundo que usted estudie en conejas, es prácticamente invariable. Entonces, un tema que nos interesa mucho es determinar qué estructuras cerebrales participan en regular esto. Hemos considerado varias que están involucradas en la regulación de los intervalos de tiempo y nos interesaría mucho investigar qué estructuras cerebrales están involucradas en esto. Y como ven, el peso que ganan los críos a lo largo de la lactancia es impresionante. A pesar de eso, de que cada vez ganan más peso, no hay una variación en la duración del amamantamiento. Y no solamente eso, el segundo aspecto del tiempo en el que la coneja es una campeona es en el horario. Este es un estudio que hicimos con el doctor Raúl Aguilar del Instituto de Fisiología Celular en la UNAM. Y lo que hicimos fue determinar con un experimento, esto fue semi-low tech, que es una cosa muy sencilla, es un experimento Big Brother, en el cual nada más nosotros estamos observando con cámaras como las que se ven en cualquier sistema de vigilancia, a qué horas entraban las conejas a amamantar, cuánto tiempo duraban en el nido, desde luego, y eran camadas de 6 críos. Y lo que están viendo ustedes es manecilla, esto es como una carátula de reloj, pero es un reloj de 24 horas. Y lo que están viendo en esa manecilla es la hora más probable de amamantamiento. Lo que determinamos fue en 15 conejas a lo largo de 15 días a qué hora estaban amamantando. Y aquí lo que se observó fue este examen vector, que tiene una probabilidad de ocurrencia de 0.0001. Es decir, es muy probable que esto sí sea cierto. Es decir, las conejas eligen voluntariamente entrar alrededor de las 3 de la mañana. Nosotros en nuestro bioterio se inicia la luz a las 7 de la mañana. Y esto es invariable. Lo que es muy interesante es que cuando nosotros disminuimos el número de críos, en vez de que sean 6 críos, vean qué regular es la entrada de la hembra. Estos son actogramas, son los días, y estos son los días, 15 días de observación, y estos son las horas.
lo que ustedes están viendo es que el amamantamiento se despliega de una manera muy, muy regular. Esta es la hembra estrella, obviamente, ¿no? Y cuando nosotros le disminuimos el número de críos en la camada a otras hembras, lo que vemos es una irregularidad total. Es decir, no se pierde la motivación maternal, pero sí se pierde una periodicidad circadiana del amamantamiento. Estos hallazgos nos han permitido proponer que la periodicidad circadiana del amamantamiento no está regulada por un oscilador tipo el núcleo supraquiasmático, como es en la mayoría de los ritmos circadianos, sino por un oscilador que depende de la succión. Esto es algo bastante revolucionario. Estamos tratando de obtener más evidencia de esto con mi alumna Nacelia Lemus, que es estudiante de doctorado aquí en Sinvestav. Acabamos de terminar un estudio del efecto de la lesión del núcleo supraquiasmático sobre el despliegue del amamantamiento y parece ser que no está modificando mucho. Entonces, esto apoyaría la idea de que es otro oscilador y no el núcleo supraquiasmático. Y esto, regresando al tiempo en el nido, fíjense, esto es evidencia de que también es la estimulación al pezón lo que determina el tiempo en el nido, es decir, no solamente la periodicidad del amamantamiento, sino la duración del mismo. Fíjense que cuando nosotros el tiempo normal, ¿verdad? 4.5 más menos 0.5 minutos, 8 críos y todos los pezones expuestos. Cuando nosotros los quitamos, desde luego antes de aparear las hembras, etcétera, y todo muy bien y ya han sanado, el tiempo en el nido se prolonga. O cuando nosotros cubrimos los pezones con curitas, a pesar de que pongamos incluso 8 críos, el tiempo se incrementa mucho. Si hacemos al revés, cubrimos las bocas de los críos, a pesar de dejar expuestos los 8 pezones, el tiempo también es muy largo. Cuando nosotros ponemos un crío, a pesar de que estén 8 pezones expuestos, también es muy largo. Y por el contrario, con que dejemos un pezón expuesto, pero muy succionado por 8 críos, el tiempo es normal. Entonces, todas estas estrategias un poco juguetonas y otra vez muy low-tech, sin embargo, nos están dando evidencia que la estimulación al pezón es crucial para activar este otro sistema de regulación que probablemente sea de intervalos de tiempo, para que determina el tiempo en el nido. Entonces, en pocas palabras, el tiempo es todo para la madre coneja. ¿Qué es ser una madre coneja normal? Significa amamantar una hora fija, alrededor de las 3 de la mañana, y aproximadamente por 3 minutos. Aquí es una cosa muy parecida a lo que ya les mostré, es un poquito más detallada. Hay una relación de umbral. Si aquí un solo crío, la hembra se queda mucho tiempo, a partir de 2 y ciertamente 4 y 8 críos, el tiempo ya no cambia, es alrededor de los 3 y medio, 4 minutos. Y aquí estábamos comenzando a tratar de ver qué estructuras cerebrales están activando en términos del número de células de inmunoreactivas a la proteína CFOS en áreas que son cruciales para el comportamiento maternal. Lo que utilizamos aquí fueron 3 grupos de hembras vírgenes, hembras, estas que dicen non-nursing, sí fueron amamantadas, sí amamantaron por 6 días anteriores, pero en ese día no les llevamos críos, y las que dicen nursing sí amamantaron incluso ese día. Y lo que ustedes pueden ver es que en el núcleo paraventricular, el PVN, las vírgenes tienen un número muy pequeño de células, tanto en el PVN como en el área preóptica. Sin embargo, los 2 grupos de hembras que amamantaron, ya sea las que no recibieron ese día o las que también recibieron críos todos los días anteriores y ese día, tienen mucho más que las vírgenes. En el PVN, las que no recibieron ese día críos, obviamente tienen menos porque el PVN es donde está la oxitocina, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que el área preóptica está activada muchísimo más que en las hembras vírgenes. Y en la siguiente diapositiva les estoy mostrando algo muy curioso, que es, como les decía, que el núcleo supraquiasmático probablemente no esté involucrado, sea el oscilador que regule esto, es que el núcleo supraquiasmático está muy poco activado en las vírgenes y está muchísimo más activado en las hembras que amamantaron los 7 días o 6 días, sin diferencias entre ellas, ¿verdad? Es decir, estas de alguna manera tienen más activado el núcleo supraquiasmático, aunque, digo, mucho más que las vírgenes. Desde luego, todas las hembras tienen ritmos circadianos de muchos otros tipos, pero estas tienen un ritmo adicional que es activado por el estado de lactancia, más no es activado por la succión. Y el número de críos que amamantan no solamente determina el tiempo en el nido, el número de entradas, la periodicidad, sino también el mantenimiento del comportamiento maternal. Cuando nosotros damos más de 5 críos, el comportamiento se presenta perfecto durante muchos días. Aquí son 10, pero esto se sigue. Pero cuando nosotros disminuimos a 2 o a 1 crío, desde luego que el comportamiento maternal se acaba.
Entonces, pues esta es lo que hemos hecho hasta ahora y pues espero que haya sido de su interés y pues estoy muy dispuesta a todas las preguntas que quieran. Muchas gracias, doctora González Mariscal. En este momento todavía no hay preguntas, pero no me cabe duda que van a llegar un poco más tarde. Con esto, entonces le invitaría, doctora, a que responda las preguntas si llegan en la plataforma de YouTube. Sí, claro. Si no, me las manda a mí, yo también las puedo hacer llegar a los estudiantes que las hagan. Claro, claro. Todavía ninguno ha preguntado. Vamos a esperar un minutito. Mientras yo voy a explicar, voy a compartir pantalla también. Y voy a explicar la siguiente parte de la mecánica de pláticas con los estudiantes. Entonces, primero, con esta plática termina la transmisión de YouTube. Entonces, agradecemos mucho el apoyo de la CGESTIC para que pudiéramos establecer la comunicación a través del canal de YouTube, que es algo muy conveniente y muy sencillo. Y invitamos a todos los participantes a que ahora se conecten en Teams. Seguramente ya les llegó la liga para conectarse. Si no, pueden encontrarla en la página oficial del BioSimbes, en el Simbestat. En esta página oficial pueden encontrar los programas en este vínculo y solo tienen que pulsar en Fisiología, Biofísica y Neurociencias y pueden bajar el vínculo para el conversatorio. Les voy a comentar que existen dos opciones. Pueden atender a la plática de terapia génica y nanopartículas que da el doctor Daniel Martínez Funk. Estas pláticas son informales. Es una plática que ustedes pueden preguntar directamente al profesor acerca de dudas que tengan sobre sus líneas, incluso sobre su formación personal, sobre cómo se trabaja en el laboratorio, para aclarar dudas de si ustedes tienen capacidades para volverse investigadores, etcétera. Cualquier duda que tengan, pueden platicar con estos profesores y profesoras que son realmente especialistas en esos campos y tienen muchísima experiencia en la formación de alumnos, entonces les pueden ayudar mucho. Entonces, está ya listo el doctor Daniel Martínez Fong para dar su plática en este vínculo. Entonces, si bajan el programa, si tienen el programa, también pueden pulsar en este vínculo y conectarse directamente a la plática a través del navegador, ¿no? Y enseguida va a estar media hora después. Las pláticas van a comenzar a la una. Son las 12:57. A la una va a comenzar la plática. A la 1:30 estará el doctor Ismael Jiménez Estrada platicándonos sobre la organización funcional de los sistemas sensoriales y motores en la médula espinal durante el desarrollo postnatal de la RACTA, efecto de la malnutrición. También es un tema súper interesante. Tenemos a las 14 horas la doctora Lorenza González Mariscal Muguiel. Va a estar disponible para que platiquen con ella acerca de su línea que se titula ZO2, una proteína de los contactos célula-célula que actúa como supresora tumoral y regula el tamaño celular y la forma del núcleo. Esa es la opción 1. Pueden optar por conectarse a cualquiera de estas tres pláticas que les interese a esa hora. Y las horas restantes también pueden optar por estas tres pláticas. A la una, simultáneamente con el doctor Daniel Martínez Funk, estará el doctor Ubaldo García Hernández, canales sensores de temperatura. Muy interesante plática. A la 1:30, simultáneamente con el doctor Jiménez Estrada, está el doctor José Segovia Vila, con el que podrán platicar de qué trabajos hace él acerca de la terapia génica, sobre todo con lentivirus. Y a las 2 de la tarde, la doctora Marta Catalina Romano Pardo estará disponible al mismo tiempo que la doctora Lorenza González Mariscal
para que platiquen sobre su línea de trabajo, papel de las hormonas esteroides en las enfermedades infecciosas y en el cáncer. Entonces, yo, por ejemplo, podría interesarme en terapia génica, entonces selecciono el de las 13 horas y me conecto aquí. A las 13:30 podría conectarme acá. Y después puedo seleccionar entre el trabajo de la doctora González Mariscal y la doctora Marta Catalina, manteniéndome, por ejemplo, para el caso de la doctora Marta Catalina, en el mismo vínculo que ya estoy. Y pueden hacer ese tipo de combinaciones. Entonces, los esperamos a las 13, en punto de las 13, dentro de un minuto. Agradecemos a la CGESTIC su apoyo y a todos los expositores el tiempo que dedicaron para orientar a los aspirantes a la maestría y tratarlos de convencer que ingresen al Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Entonces, CGESTIC, ya podemos terminar la transmisión.